Katy, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Primera, uff, me di cuenta. Ando haciendo unas cosillas. Y continúo. Pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va tu día? ¿Cómo va tu equipo competitivo? ¿Cómo te va con tu manager con las cositas de Wild Rift? Ana, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal te encuentras? Uy, a ver si me va bien, chat. Me acosté un ratito en la cama. A ver, chat. Ustedes estén con toda la energía y me la pasan a mí porque la verdad, ahorita ando como queriendo estirarme, no sé. Ah, te saliste del equipo. Ok, disculpa, Katy, una disculpa. Naisu, ya llegó la quincena. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Puntual como siempre, que es lo importante, ¿no? Dice Richard. Otro saludo, Richard. Un saludito aquí para Richard. Y que se la pase muy, muy bien y que siga con nosotros. El mayor tiempo posible, ¿no? El que pueda, si no es que toda la vida. Pero yo súper feliz. A ver, chat. Vamos a ver. Juega, yo miro lo que te despierta. Es el detalle, ¿no? O sea, es que me recosté un ratito, chat. Comí, me dio el mal del puerco, ya saben cómo se le dice. Y me recosté y ahorita ando como que. No, no sé si quitearé tan bien, pero lo intentaremos, ¿no? O sea, trataremos de llegar muy lejos. Vamos a ver un poquito, chat. Para que vean cómo juega alguien. Un poquito así, ¿no? ¿Te pasó algo paranormal? A ver, Katy, cuenta. Te leemos aquí. Victoria al rocazo, ya ando pensando eso, Sebastián. Es que como digo, me recosté un rato y me acabo de levantar. Me siento algo así, ¿no? Como que para estirarme y ver si agarro un poquito de energía. Esperemos, ¿no? Esperemos si sean más azules que rojas. A ver, vamos a ver bien. ¿Y tú? Yo ando muy bien, Ana. Muy, muy cómodo. De hecho, por mí me quedaba acostado tras 5, 6, 8 horas. Pero no, dije yo, voy a aprender, vamos a jugar y vamos a ver cómo nos va. Así que pues, toca echarnos unas partiditas, ¿no? Pero a medida que avance el stream, comúnmente es como voy agarrando más energía, ¿no? Así que pues básicamente es jugar y ver qué tanto nos vamos activando constantemente. Chat, estoy comprando con el RP del Prime, que de hecho yo no tenía Prime, pero lo conseguí hace poquito la prueba gratis. Me estoy consiguiendo, ahí les pongo, ¿no? Los huevitos estos del TFT, que obviamente pues los abro y no son reembolsables y todo eso. Pero lo estoy haciendo porque pues yo obviamente quiero a la Kai'Sa del TFT, así que pues vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver un poquito. Ok, dice Katy, llegué súper temprano hoy al trabajo y me encargué y me recargué en el escritorio y que siento que alguien me toca los hombros estando yo solo en la oficina y que me desmayo. Oh my god, mis compañeros me levantaron por pensar que me había quedado dormida y estaba medio desmorida. Uy, a mí me levantó la hora porque dije yo, ay, toca hacer stream, chat, toca hacer stream. Rayos me pone Diamante 4 en mi team, qué pedo. A ver, ¿cómo que Diamante 4, chat? Vamos a ver esto nosotros juntos, ok. A ver, uy, la liga no, estamos en Grandmaster, chat. A ver, ¿cómo que Diamante 4? A ver, explíquenme eso. ¿Qué? Pero si somos tres Grandmasters y dos Masters. Creo que se está quejando la partida anterior entonces. Al fin, Master o más. Ah, ok, ah, al fin, no leí el chat, ven, les digo, o sea, me levanté hace poquito de la cama. Bueno, después de comer y recostarme y todo eso. Harold, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo andan? ¿Qué tal les va? ¿Cómo están? Entonces, básicamente,
Riot me pone en team de Diamante 4 contra Grandmaster. Soy Diamante 4. Somos Diamante 4. Entonces, chat, pues básicamente toca probar Champ, dice la Riven Ugu. Bueno, Riven 1. ¡No! ¡No piqueó Riven! ¡Y no la banearon! ¿Qué está pasando? Ah, me trolearon, chat, me trolearon. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo va tu día? Practicando con el SD3. No, Antonio, no me digas eso. Renata Glass, chat, a mí me encanta Renata con... ¿Cómo se llama esta tipa? Con Seri, pero Seri actualmente no sirve, así que pues... O sea, por mí piqueo Seri, ¿verdad? Pues pero... Pues miren, Yasuo, quiero pensar yo que es el... Ah, bueno. ¿Qué podemos llevar? ¿Qué podemos llevar con Renata Glass? A ver, chat. Ando pensativo, ¿no? Porque realmente no tengo ni idea. Ok, chat. Lo tengo. Ah, voy bien. A los que han caído en la oscuridad. Vamos bien, chat, vamos bien. Llevo rato sin ver sus runas, así que espérenme tantito. Ahorita los leo mientras nos vamos un poquito a ver al campeón. Pues no está realmente mal, la verdad. O sea, las runas son las mismas a lo que estoy viendo. O sea, llevaba rato sin usarla, pero pues no pasa nada. Vamos a ver un poquito, ¿no? Arturo, ¿qué tal? Ezreal, pudo ser. Un Ezreal pudo ser, no, pero pues me arriesgaré. Voy con Vayne. Vamos a ver también un poquito. Vamos contra Sona Miss Fortune. El problema para mí es la R de Sona, ¿no? Pero pues fuera de eso, puedo jugarlo. Puedo jugarle bastante bien. No miro a Alexander aquí, ¿verdad? No, no veo a Alexander. Así que pues voy a llevar este skin de Vayne porque él no está. Creo que Lila. Así que pues no andamos mal, chat. No andamos nada mal. También pudo haber ido una Jinx, la verdad. Vamos a ver. Pedro siempre queriendo sus picks trolls. Dice Ana Samira. No creo, la verdad. Y vamos a ver un poquito. Aphelios también era buena opción, la verdad. De hecho, no lo había pensado. Aphelios o... Pero no sé, no sé. Piqué Vayne de la nada. Dije yo, estoy viendo. Vamos a ver. Vayne. Varus AP. De hecho, pude haber llevado Varus AP, pero pues tenemos un Rumble, una Diana, así que vamos a tener mucho, mucho AP. Que no está tan mal. Es que yo creo, Arturo, que con Vayne podríamos esquivar el salto de Zac, ¿no? Con la Q, más o menos. Así que yo tengo fe más que nada en eso. O sea, yo tengo fe. Reportaré la página por bullying al verme haciendo que... ¡Ey! Es que te pasaste, Antonio, te pasaste. Con Fantasmal, veo que usan muchos carries con Fantasmal, de hecho, Arturo, pero no, no estaba tan seguro yo, la verdad. Así que pues, un poquito... Es cierto, chat, empezaron los Worlds. No sé si ustedes... Ah, no, no he quitado esto. A ver, dejen quito la pantallita esa. Ok, ahorita se les va a cambiar a la partida. ¿Quién vio la partida de Isurus, chat? Yo la vi. Si quieren saberlo, yo la vi. Es mucho pokeo, ¿no? Puedo llevar esto por si quiero pelear en una parte de la partida. Yo creo, no sé qué llevar, chat, no sé qué llevar. Voy a llevar Doran. Sí, yo vi la de Isurus, chat. Y es que... ¿Qué diferencia ves entre tus estrellas entre Master y Grand Master? Pues realmente no mucho, Sebastián. Yo desde que llegué a Master y he estado entre Master y Grand Master, yo siento que el estilo de juego ya lo acomodé un poco, ¿no? Que van como muy a lo mismo las dos ligas. Así que, pues, de diamante sí, diamante es muchísimo peor que Master y Grand Master. Por mucho, chat, se los digo. O sea, diamante sí. Master y Grand Master, de hecho, yo he visto streamers challengers que incluso les dicen, hey, dame consejos y que no sé qué. Y el vato mira su OPG y dice, oye, pero tú eres Master y yo no te tengo por qué dar consejos. O sea, ¿qué te puedo aconsejar yo? O sea, porque si alguien llega a Master, chat. Normalmente, pero pues no llegar y quedarte con poquitos puntos. Cuando llegas a Grand Master y puedes subir hasta Grand Master, normalmente tú en algún momento puedes subir a Challenger, pues realmente tu estilo de juego ya no está tan mal, ¿me explico? O sea, ya es como de que no te falta aprender nada más, simplemente te falta no cometer errores, porque uno sí comete uno que otro errorcillo en las partidas, yo también, la verdad. Y listo, pues simplemente es un... Así que pues
Básicamente es eso, ¿no? Así que pues F y Zuru Chat, yo los andaba apoyando mientras veía la partida. Pues lamentablemente creo yo que jugaron con un poquito de miedo también. Yo digo que fue soporte gap porque la Mumu... O sea, muchos dicen de Lorne, ¿verdad? Pero pues si quieren que analicemos ahorita la partida de Isurus cuando estemos en cola otra vez. Podemos hacerlo, ¿eh, chat? Y falló eso. Sí, si no hubiera fallado eso hubiera estado nice. No tenemos rango, chat. Acuérdense de eso. Sin rango no podemos jugar tan cómodamente. Uy, yo ahí hubiera ayudado a la Renata, pero yo me iba a arriesgar mucho, chat. ¡Ey, Baldo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues la jugamos bien, digo yo. O sea, tampoco siento yo que sea una mala Vayne, así que pues... Pero como sabrán, Miss Fortune está súper fuerte, así que... Pues básicamente toca jugar un poquito atrás, ¿no? Si, eso sí, si Diana hubiera hecho clear hacia bot, hubiera tenido gank free aquí. Realmente... O sea, tampoco pasa nada, chat. O sea, me imagino yo que Diana quiere fedear a... A Rumble, no sé. Ok, tenemos 24 de farm, estamos ganando. ¡Ey, una persona! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jin? ¿Qué tal tu día? Uy. Bueno, sirvió el divio de... De esa tipo. Listo, nos ayudó Diana. Eso está nice, quitamos la presión de línea. Si Diana no nos ayudaba, chat, nos íbamos a sacar muy lejos. Ok, eso estuvo muy bien. Vamos a ver, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo andas? A ver, chat, nos movemos. Todo bien, tranquilo. Estamos algo adormilados, ¿no? Una persona se ha acostado en la cama y me levanté ahorita para hacer el stream. Así que nos vamos a activar en medio de las partidas, ¿sí? Bueno, toca Vayne versus Kayn. Sí, está muy horrible para la Vayne. La verdad, sufre bastante. Yo siento, chat, que... Es que miren, chat. Yo siento que el soporte y el top de Isurus no jugó muy bien en el... Pues básicamente en las partidas, ¿no? O sea, es lo que yo vi. El top y el soporte. Pero es que el soporte al principio, pues básicamente... Y al top lo comenzaron a campear un poquito. Ay, es que... Que se lo lleve Yone, chat. Se lo deja Yone porque él romeó, dije yo.
Si él ya vino a ayudarnos, que saque algo de ventaja, ¿no? John Stop Laner y... Bueno, no, ¿saben? Ah, Rumble y Johnny cambiaron de líneas. Ok, porque chequen TP, Rumble Team Ignite. O sea, realmente sí está un poquito... complicado, ¿no? Quisiera ir a ayudar, pero... tengo una wave aquí un poquito... incómoda. Bueno, ya es de Diana. Ok, estamos nice lucha. A ver, vamos a jugar un poquito atrás, ¿eh? Ya que seamos 6, vamos a estar muy fuertes. O sea, ahorita el chiste es sacarle la ventaja a Miss Fortune. Si quiere pelear en algún momento la Renata, pues yo la sigo. Y yo creo que andamos nice. El problema es que como la Q de zona es teledirigida básicamente, o sea que la tira y se va directo a nosotros, pues es muy complicado, ¿no? Uy, el combo de Sakun Yasuo. Ojito al Yone. Ay, no. Uy, el Yasuo chat. Bueno, la Renata la regó mucho con el Yone. Porque la Renata se puso aquí y el Yasuo saltó con la E acá. Y luego cuando flashó acá y se volvió a posicionar para... Oh my god. A ver, chao. O sea, realmente el Yone no tiene que empujar esa wave. Él dice, tenías que ir mid, pero pues... O sea, ¿por qué? ¿Pero por qué él tenía que empujar la wave realmente? O sea, él lo toma como de que, ah, yo sí o sí tenía que empujarla. Se empuja cuando la wave no está arreglada. Ya venía llegando la Miss Fortune, ya venía llegando la zona. Si yo iba para acá, yo iba número uno. Y yo les explico, chat, no lo que iba a pasar ahí. Número uno, yo me iba a quedar atrás por el hecho de que, pues, Miss Fortune iba a empujar toda la wave que el Yone iba a empujar. Y aparte, Miss Fortune, como ya iba a llegar a línea, ella podía empujar la otra mucho más rápido. O sea, sí, él podía empujar la wave, pero pues a medida que la empujaba, él perdía el tiempo de la partida. Él tenía que vaquear, él nunca tuvo que quedarse. Él pierde el tiempo de su partida, chav. Y pues, lamentablemente, para mí... Yo me quedo atrás en partida por eso mismo. O sea, ya me saca ítems gracias al Yone. Simplemente eso. O sea, es que la verdad, sí, yo me adelanté, pero pues, ¿qué querían que hiciera? Que yo le regalara una wave entera a la Miss Fortune. O sea, lamentablemente, pues eso lo hice por el Yone. Mm.
Ese tipo. Qué mala toma de decisiones. Si la wave no está. O sea, si la wave se pusiera a ser enemigo, lo entiendo. Yo voy a perder minions. Él puede ayudar a desfriciarla, pero. No tiene caso, la verdad. Baja zona. A ver, concentración, chat. Concentración. Han de estar en dragón, la verdad. Me ayuda un poquito a cargar la runa eso. Oh, man. Lo más probable es que mi fortuna haya vaciado. Qué estresante, chat. Qué estresante, la verdad. Y es que me va a sacar ítem por el push que había hecho ahorita el Johnny. A ver, vamos un poquito para abajo. Chance y no sé, sale algo. Renata no creo que juegue acá, la verdad. Sinceramente. Y pues lamentablemente se están jugando un poquito con la Miss Fortune. Zona está en nuestra jungla. Lo bueno es que también creo que no habían placas como tal. A ver, lo bueno aquí es que mismo está empujando la wave. Eso me sirve. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? A ver, vamos por esto y vamos por algo más de attack speed. Realmente no está pasando mucho en bot. Literal, yo creo que nada. Yasuo me saca dos levels. Si viene abajo va a ser complicado para mí. Lo más probable es que hagan trade de líneas. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo va tu día? El problema es que Zac yo creo que va a saltar por acá. Es que Zac ya se había posicionado un poco de este lado, ¿no? Así que al final de cuentas es muy arriesgado para mí.
me gustaría una killshot. Bueno, ya tengo una. Tampoco es para tanto, ¿no? Yo por eso me moví, sabía que el Yasuo iba a hacer trade de líneas. Y si hace trade de líneas, yo me quedo atrás. A mí no me sirve quedarme contra el muro de viento, por así decirlo. Aparte, como él tiene más nivel que yo, ya que él nunca compartió experiencia, pues yo pierdo, ¿no? En ese aspecto. Tiltenlo. Ah, no me digas eso, Manu. Llega a pasar, ¿no? O sea, más en LOLcito creo yo que todo. Pero pues también, como que el trabajo a veces cansa, frustra y luego también pues... En el amor pues depende, ¿no? Depende de con quién estés porque ya es más como... es más como tú sientas tu situación con esa persona. Y pues si no tienes persona, no tienes por qué tiltearte en el amor. Y dicen que tarde o temprano llega alguien y pues... Vale más esperar, ¿no? Que andar diciendo, ya va a llegar. Nah, solo esperar y con eso. Llego y hacen mal los tilteos, básicamente, Brian. O sea, una disculpa. Yo ando un poquito el tilteado, chat, porque pues al final de cuentas el... primero que nada, pues el saque está mucho conmigo. Segundo, pues a final de cuentas, el Yone ahorita hizo un push que realmente no era necesario y que me mató básicamente. Yo me hubiera extendido, pero porque pues yo dije, bueno, si ya perdí una wave, pues no quisiera que la Miss Fortune quisiera ver si la puedo dejar un poquito atrás. Y efectivamente, pues llegó el jungle enemigo y bueno, verdad, nos quedamos un tantito atrás. Fue mala decisión mía también, pero pues el Yone hizo un mal push en bot. Literal, no había por qué hacer ese push. ¿Quién es el top? Un Jayce. Poquito tryhard de mi parte. El sac se quedó. Uy, y el Yone. O sea, fue mala mía en eso. Y ahí fue mala del Yone también porque puso flash. O sea, Yone y yo usamos malos flashes. Les digo, chat, es la primera del día. Así que, pues toca aguantar un poquito mis errores. Básicamente, así me siento, Arturo, en este momento. No, Kai'Sa con Renata no. Kai'Sa con... Es que Renata es un soporte más para un hipercarry. Por la W, ¿no? O sea, le pone el W al... Pues al carry y normalmente ya es imposible... Es casi imposible matarlo, ¿no? Porque el DPS más la vida extra que tiene, o sea, realmente... El campeón puede aguantar mucho más. Pero no sé, chat, disculpen mi jugabilidad un poquito mal ahorita, es lo que les digo. Recuerden que es la primera del día. Yasuo debería venir para acá abajo. Si tuviera Guinsoo, siento que podría pelearle bastante bien, ¿no? Pero pues sin Guinsoo no voy a poder duelear tanto contra el Yasuo. Se empujar esto y el retirarme. No vaya a ser y me llegue, la verdad. Prefiero mil veces no arriesgar, ¿no? La maldición de la DC, sí. Es que yo no me hubiera metido normalmente, pero pues... Les digo, ando un poquito frustradito. Ah, puro básico chat me mató. Chequen, literal, me pegó creo que un acu. Bueno, y el muro de viento, el muro sí me quitó bastante daño.
¿Será un rey o un bailarín? No sé qué armarme entre esos dos. Un reino para el Zac. Uy, esa fue mala mía, Chotra, perdón. Muy, muy mala mía. Es que yo creí que le ganaba porque pues estaba tanqueando un poco la torre. Pero es cierto que me pone el muro y pues... ahí quedo, ¿no? Estos dos se me hace que hicieron trade de líneas hace un rato. Yo creo que va a ser rey. Porque el Zac se está armando mucha armadura. Se armó también AP, pero pues tampoco es que sea tanto AP. Andrés posible. Bueno, eso se lo tiraron al Yone. Supongo yo que está bien haber tanqueado esa Q de Jayce. Que la torre como me focusea, la verdad. Ah, lástima. Yo creo que ya tengo mucho attack speed, ¿no? Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, le quitaron racha al Yone. Fue la miss. Un poquito incómoda la partida. El Yasuo me flasheó y multió ahí. Normalmente deberíamos poder jugarle el 1 versus 1. Ah, lo más seguro es que esté ganadísima, ¿no? O sea, yo no siento perdida la partida. Más que nada porque pues el team está jugando muy bien. Yo no, pero pues... o sea, realmente da un poquito igual. Les digo, o sea, la primera del día es como que... es como que un poco X. Ahora no soy nadie aún. ¿A qué te refieres, Kevin? A ver, vamos a matar esto. Y continuamos. Nosotros pudimos ser esperados desde aquí. Bueno, eso estuvo nice. Yo también forcé mi flash. Eso no es nada bueno para una DC, la verdad. Pero pues como matamos a Zac, en teoría deberían poder enfocarlo otra wave. Yo creo que deberían de ganar, ¿no? O sea, con básicamente la kill que yo le hice a la iniciación de ellos. Sí, voy yo solo a tirar eso. O sea, yo sin compañía no puedo ir. El equipo se movió para acá. Para mí es muy arriesgado querer tirar la botlane. Que le tiré la E al Yasuo, pero me la quito. Me voy por acá porque Yasuo no tiene minions, chat.
Ah, bueno, terminó Nice, supongo yo. Ya una vez tengamos esto, ya deberíamos poder estar muy fuertes. La ignoración, qué ignoración, güey. A ver. Ah, pero Wilmer, ¿qué puso? ¿Qué sintió? Según yo leí todo lo que había puesto. Porque leí lo de Kaisa y leí... Ah, bueno, el nuevo parche de Wild Rift, ¿no? Fue el otro que comentó. Ah, o sea, yo creo que está nice, pero pues la verdad yo desconozco mucho Wild Rift, Wilmer. Ah, o sea, creo que es lo único que no comenté de él. Ah, excelente. Me asusté un poquito por el llamado. Antonio. Ah. Ya vamos a desactivar un poquito el chat. Normalmente no lo tengo activado. Lo desactivamos y todo eso. Ok, miren, después de esta partida, chat, vamos a analizar un poquito lo que pasó con Isurus. O sea, quiero que entiendan mi punto de vista del por qué yo digo que el soporte también fue un poquito gafeado. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? O sea, quiero que entiendan un poquito esto y ya pues vemos que he hecho un completo. ¿Qué es eso, Antonio? ¿Qué es un completo? Sí, Wilmer siempre llora de atención, Ana. Es complicado, o sea, se la aprecia, pero es complicado, la verdad. ¿Dónde está Zack? Ah, ok, ya lo vi. Bueno, perdió pasiva. Está nice. Ya le quitamos pasiva mínimo al Zack. Y eso que hizo una entrada nomás, no la atinó, pero pues para perder la pasiva se me hace que es mucho. ¿Dónde está el Yone? ¡Ah! Él fue el que le entraron. Ok, dije yo, ¿cómo murió el Yone tan rápido? Él debería estar en la pelea. Yo creí que le habían entrado a Renata. Ok, malísima del Johnny esa, la verdad. Sí, o sea, realmente yo no sabía que el Johnny había hecho eso, pero el Johnny ahí nos vendió. O sea, esa fue mala de él realmente. Uy, es que no me alcanza para esto. Y es lo que quisiera. Pues es mucho AD, realmente yo siento que esto es lo mejor. A ver. ¡Ah, es ancestral! Ok. Pero bueno, Yasuo está muerto. Yo creo que el ancestral ya es nuestro. O sea, el Zack quedó del otro lado y pues va llegando la Diana. Ah, facilito, chat. Lo rusheamos. Ya debería ser juego, la verdad. Con una entrada de Diana, yo creo que ya es juego. O sea, estaba muy difícil que ganaran ya después del ancestral. Aparte que el equipo estaba jugando bien, así que nice. Ah, un completito italiano. Es como el hot dog, ¿no? Que me dijiste hace poquito, Antonio. Me preparé uno ayer, me preparé unos hot dogs ayer.
Estaban bien buenos. No, no sé, o sea, yo le voy a dar honor a Renata porque pues mi mínimo nos ayudó un poco, pero pues realmente... No, no sé, siempre digo, chat, la actitud siento yo que es lo que entra en uno, ¿no? A ver, les iba a mostrar algo, ¿no? Vamos a ir a ver la partida de Isurus, creo que está... Creo que aquí se ven las partidas, ¿no? A ver, ¿dónde están? El problema es si quedan aquí guardadas. O sea, no, no sé si van a quedar hoy porque hoy pues básicamente... Es como de que... O sea, la partida ya pasó, ¿no? Eso es a lo que me refiero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, creo que aquí está. Ok, miren chat. Creo que es este juego, ¿no? Ok, miren. Vamos a ver un poquito esto. No, no, no sé si ya lo vieron. Pero hagan de cuenta que yo vi el primer error. O sea, hey, Majer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miren, chat. Yo siento que desde que comenzaron a perder la ventaja fue desde aquí, miren. Adelanto un poco. ¿Dónde era? Ok, miren a Leona, ¿no? O sea, y Isurus besó. Ajá, sí, básicamente. O sea, chequen. Miren a Leona, ¿no? El Amumu está en línea. Y Amumu se comenzó a mover, pero se regresó, ¿no? Entonces, el problema aquí es que Leona llegó y pues, ¿por qué no se mueve Seiya? Porque si se mueve, va a morir de todas formas. O sea, va a ser un 3 contra 4, básicamente. Entonces, pues GK se lleva ahí dos. GK básicamente se lleva dos kills, ¿no? Porque pues Leona está. Leona rotó. Aquí fue soporte Diff, definitivamente. O sea, el Amumu no se movió y Serafín es un campeón chat que aparte de que la hace counter a Miss Fortune, por eso piquearon Serafín, se basa nada más en andar farmeando waves una y otra vez por la doble habilidad. Es un campeón que farmea muy, muy seguro. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que desde ahí GK ya va 2-0, tengo entendido. O sea, GK va 2-0, el Orn ya se quedó un poquito por detrás, Gnar sobrevivió con poca vida. Y ahí GK ya puede forzar los demás objetivos. O sea, GK gana... Bueno, aquí va a ganar el Heraldo, luego va a ir por el dragón, el Graves está un poco por detrás. Sí que Graves escala después, ¿no? Pero es gracias a otras jugadas. Y al Lorne yo no lo culpo, chat. Porque miren, cómo comenzaron. Ahí el Lorne la jugó súper bien. Hizo muchísimo tiempo, ¿no? Llega Seiya. Logran matar al Gnar y a la Talilla, tengo entendido. Y pues realmente. Yo siento, chat, que quienes jugaron muy bien esta partida del lado de Isurus fue primero la Miss Fortune. Bueno, la Miss Fortune no digo que fue la mejor de la partida. De hecho, realmente fue Grell para mí. El que jugó mejor la partida. Luego fue Seiya, luego Miss Fortune y luego fue la Mumu. Pero la Mumu al principio, lo único malo que hizo la Mumu fue en no rotar al principio de la partida, porque hizo que Leona pues ayudara a sacar una doble, las dos primeras kills de la partida, ¿no? Y ahí hubo mucha ventaja. Ya después el Ornn pues sí cometió muchos errores pues en la partida, pero realmente yo siento que al principio fue un poco mala de la Mumu, ¿no? Que no se moviera. Así que pues básicamente eso, chat. Es como yo siento que pasó la partida. 2 días libres, nice, Umager. Feliz, ¿eh? Muy, muy buena rotación, la verdad, de la Leona. Así que, pues al final, pues jugó mucho mejor el otro equipo, a final de cuentas, pues. Que es lo que, pues también se entiende bastante bien, pues. Vamos a ver, ¿no, chat? Si jugamos bastante cómodos las siguientes partidas del día de hoy. Ya ven que me frustré un poquito fácil en esa primera, pues. Así que, pues. Capaz y me sigo frustrando muy fácil y pues así. Pero si logro controlar esa, pues todo bien. El otro día jugué con una Miss y Cera en bot quedó más. Sí, demasiado molesto Antonio. Level 6 tiene un combo bastante fuerte. Pero Seraphine al mismo tiempo que es uno de los mejores combos para Miss Fortune. Es uno de los mayores counters para ella. Una Seraphine countería demasiado feo a... Ay, perdón.
Una Serafín con teoría bastante fuerte, una Miss Fortune, chavo. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Porque cuando uno pica Miss Fortune de ADC, pueden piquear al Serafín tanto mid como ADC como soporte. Hay tres líneas que pueden jugar. A la siguiente, Aphelios. Aphelios tal vez por si un mejor picana para la parte que acabo de jugar. Muchas gracias, Emager, muchas gracias. También Antonio. Sí, Cera Miss va bien, pero Miss contra Cera va mal. O sea, Miss le cancela siempre el ulti a Serafín. Así que pues vamos a ver simplemente. A ver qué sale, ¿no? Chance y piqueamos. Y es que Yasuo también contaría bastante feo a Miss Fortune. Chance y piqueamos un ADC que nos guste mucho. Como viene siendo. Es que ahí que teníamos Renata. Yo pensé en si piquear Nila, pero cuando vi al. ¿A quién viene esa partida que no la piqué al final? Bueno, sepa, chat, sepa. Pude haber ido Nila, la verdad. O pana o enemigo, exactamente. Es que el ulti Serafín, chat, como siempre se estira más y más, pues siempre al final le va a pegar a Miss desde donde se oculte. Por más seguro que Miss Fortune esté ulteando, pues Serafín pues le cancela el ulti. Ahí arriba escribí algo de los cambios. Ah, de Wild Rift. A ver, Wilmer. Buffa Nauti con el CD en las habilidades y la pasiva. Ya suben daño base de 58 a 62. Y buff de daño ulti. Buff a Gwen en el daño de la Q y otras cosas. Buff a Pyke en reducción del maná y habilidades. Se me hace bastante bueno. O sea, realmente están haciendo muchos cambios, Wilmer, a campeones que a mí se me hacen absurdamente rotos. Pero pues en Wild Rift no se sienten así. Pues excelente que lo necesiten. Así que pues nice, su chat. Vamos a esperar. Llevamos casi 7 minutos de cola. Vamos a ver si encontramos y nos feriamos. No está mal. Y vamos a ver qué jugamos, ¿no? Ahorita pues lamentablemente no nos fue tampoco 10 de 10. Debí haber piqueado, la verdad, ¿quién se diría? Tal vez debimos ser piqueado Nila en la anterior. Pero vamos a ver qué tal, ¿no? Dice Nathaniel, si maceta soli soy el muere. Ok, ahí veo Nathaniel cuando no andemos en la cola. Porque pues ahorita mismo ya entramos, no puedo aceptar, pero yo con gusto, ¿eh? Bufal Solaris de 30% de velocidad de ataque a 40%. Y la runa de velocidad de ataque pasa de máxima acumulable de 30 a 40. Ese es un buff muy grande para DC. Es una runa de velocidad de ataque. Así que, wow. Realmente me sorprende bastante. Vamos a ver un poquito, chat. Vamos a esperar un poco. He jugado unas cuantas con Varus y Leona. Qué bella bot, muy bien. De hecho, Varus, Mager, es un ADC muy agresivo, ¿eh? Así que con Leona, súper bien. O sea, y muy divertido, siento yo. Hoy fui Talilla, en una gané y en la otra perdí. O sea que Talilla a mí se me hace muy rota, ¿no? Desde que le cambiaron. Es que miren, chat, lo de la E de Talilla, que estunea cuando lo revientas. Es como si literalmente lo hubieran hecho lo mismo al Ziggs. Tira las bombas, pero y le agrandan el tamaño de todas las que pone, como lo hicieron con el otro. Y depende del. Y depende del. De si usan un dash o algo así, pues estunean, ¿no? O sea, se me hace bastante roto. Creo que es porque a Nauti no lo andan usando. Y que, aparte que Nauti y Wilmer cuando lo usen va a ser muy enfadoso. Y tiene mucho CC. Me encantaron esas partes, lo del Blitz jungla. A mí se me hace mager que Riot no hizo eso bien. No sé por qué quieren que Blitz use jungla. O sea, es realmente algo bastante. O sea, a ustedes les gusta que Blitz use jungla en vez de soporte. A mí no. A mí se me hace un poquito troll. Purificar. Pero Yasuo también puede dar miedo con él. Sí, la verdad es que Yasuo y con su movilidad. Asquerosísimo, por cierto. Voy Nila, chat. O sea, realmente podría piquear. ¿Cómo se llama? O sea, podría piquear como tal una Sivir, que tampoco está mal. Y a Sivir yo la miro más rentable en esta partida, Manila. Quiero divertirme, chat, la verdad.
O sea, que quiero divertirme, aunque voy a sufrir, ¿verdad? También, pero pues voy Mila. Pero sinceramente, Sivir, yo siento que hubiera estado muy bien, ¿no? Ya no quiero jugar a DC como baja segunda y la voy a nivel 17 en la bot. Íbamos muy bien. ¿A quién estabas jugando, Rodrigo? ¿Con qué campeón ibas? ¿Qué te buildeaste? O sea, más que nada eso, ¿no? Ezreal hubiera estado muy bien, Brian, de hecho. No lo había pensado, pero Ezreal... aunque Ezreal me gusta más con Pokeo, ¿no? Que con Peel. Me gusta más, más básicamente con una Senna que con una Soraka. Más con una Lux que con una Yumi. ¿Me explico? Mucho Zilean en mí. Es que Zilean se está jugando muchísimo... tu Majer, pero muchísimo. Sí, Soraka bufea. Yo bufeo las curaciones de Soraka, así que pues está nice. El problema aquí es que pues ocupo jugar. Yo creo chat que hasta nivel 6, ¿no? Yo creo que ese es mi punto fuerte. ¿O creen que deba rushear level 2 y entrar? Sí, Soraka guardiana. Vamos combo, Wilmer. Tenemos un combo ahí muy muy bonito. Uy, uy, este es un compa de un amigo mío, chat. Sí, o sea, lo tengo agregado. A ver, dejen, acepto la soli de... Ah, no puedo tampoco ni en partida. Yo creí que sí, la verdad. Sí, por Soraka. El problema es que Ashe cada básico, chat, me ralentiza mucho, ¿eh? Me da miedo. Es que creo que ya he jugado Nila contra Ashe. Y si una entrada mía no sirve, me quedo vendido con Nila. Así que pues voy a tratar de jugar para... Aparte este Singed Chat creo que juega mucho para bot. Mucho, mucho para bot. Tal vez pude haber jugado... Yo creo que Sivir hubiera estado super clean, ¿saben? Creo que Sivir era la play correcta. Víctor dice que las Q de Nauti se ven falsas porque el gancho del Antonio... Es que las Q de Nauti siempre piensan, Wilmer, que son falsas. Pero es que hay varias cosas que afecta el background, ¿no? Se llama así lo del juego, pues, ¿no? Como afecta. Así que vamos a ver qué tal, ¿no? O sea, el background es básicamente como está alineada la... bueno, algo así como los píxeles, siento yo en teoría. O como se mira la grieta, pero una habilidad que pasa por un ladito pega un, por más falsa que se vea, ¿no? Pero es por cómo está hecha, por decirlo así, el terreno, por así decirlo. O sea, es complicado de explicar, ¿no? No es porque ponle, Víctor, ponle el gancho del Antonio. Ah, sí, obviamente. Perdón, Wilmer, perdón. El terreno, Majer, básicamente, eso. Exactamente, y eso afecta mucho a cómo uno mira las habilidades. De hecho, yo he visto W de Jhin que terminan stuneando y que básicamente no pegan. Yo tenía una grabada, de hecho, así que dije, ¿cómo pegó eso? Pero creo que lo borré, no estoy muy seguro. A ver, chat. Tenemos Master Yi Zilean, que no está mal. Tenemos un mundo que puede tanquear. Soraka que puede curar. Y el único miedo que tengo yo es del single que puede aprovechar mucho el juego temprano, ¿no? Si me divierto en esta partida sin estrellas, vamos a ver, Brian. Va, espero yo también divertirme, porque Singed puede volver muy frustrante la partida. Hey, Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal se siente ser el primero en el chat? A ver, chat, hay que tener fe. Yo tengo miedo más que fe, pero hay que jugar más con fe, ¿no? Se supone. Yo creo que sinceramente Sivir sí era la play correcta en la partida. Tampoco pasa nada. Voy a tratar, chat, de... Es que al fin el último pick fue Talilla y eso sí es tremendo counter, literal. Siempre con fe, exactamente, Majer. Yo creo que puedo jugarla muy bien, Simplemente es cuestión de intentar hacer las cosas bien y... podemos salir adelante. Me voy a llevar esto. Yo creo que me van a pokear mucho, chat. Hey, Nadia, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal te encuentras? ¡Oh, Brian! Gracias por las 30 estrellitas. Muchas, muchas gracias. Yo súper feliz, súper, súper feliz, en serio. 1% oportunidad, 99% fe. Es eso, Víctor. Hey, Nadia, tranquila, tranquila. Tampoco hay que pedir de más, Poner un guarda aquí, chat. Porque con Singed pueden invadir muy rápido. Tiene esta cosa, tiene esto y tiene esto. Por ejemplo. ¿Ven? O sea, era algo obvio, ¿verdad? Pues, pero... cada quien. Él siempre hace eso, chat, lo conozco.
Ganamos 36. Ashe y Bliss. Uy, Wilmer. Has estado con buena racha, ¿eh? La verdad es que quedó. Es que yo sabía, ¿no? O sea, normalmente un Singed Chat es un invade. Singed es invade seguro. El problema es que, miren, Graves tiene esto y esto. Así que ya está más fuerte que Cillian. Lo bueno es que Cillian nada más tiene que jugar a farmear. Yo creo que podemos ganarla. Realmente. Es que está guardiado el Red. Y no va a saber que va a empezar en Blue. A ver, chat, yo ocupo que Singed aparezca, ¿eh? Porque normalmente este tipo lo conozco, ¿eh? Se queda en los bush campeando hasta que... Pues básicamente eso. Un poquito mal está jugando la Zoraquita, ¿no? Pero les digo, chat, conozco al Singed, o sea, realmente es saber cómo juega, ¿no? Es la verdad, fue un flash pésimo. Miren, Soraka lo que hizo fue simplemente, número uno, quedarse sin summoner y número dos, dejarnos en desventaja. Ok, pero curamos más a la Soraka, ¿eh? Le damos sobrecuración. Dime que me va a curar a mí, no al Master Yi. Ok. Tal vez fue mala mía, chat. Eso es el Master Yi. Yo creo que yo lo hice muy obvio. No me debí acercar tan así tampoco. Vale, y arriba. Uy, es que como yo no sabía si tenía guard el enemigo. Y me dio miedo, chat, la verdad. Me dio mucho, mucho miedo. El problema es que no tenemos rango, güey, así que... No, nos vamos a comer un poco de pokeo, ¿no? No, no viene wave de canon. Ay, Soraka se mostró. Esto que hizo está mal, chat. O sea, realmente ya andamos. Ay. ¿Por qué se muestra? Era quedarnos en el bush. Al mostrarse. O sea, chequen, llegó la Talilla, ¿no? Y al mostrarse, pues la Talilla dijo: oh, miren, puedo hacer gank, que está adelantada. El problema aquí es simplemente cómo está jugando la Zoraquita, ¿eh? Yo ya me debí. Bueno, yo no me quería ir, chat, porque no era wave de canon. Lamentablemente ahora pues sí es wave de canon. Y yo ya me quedé sin summoners. Mis summoners me iban a servir mucho para matar a la Ashe. Qué lástima, ¿no?
llama yo de empuja. Bueno, mínimo tenemos el farm bastante cómodos. O sea, podemos aguantar la línea, pero yo ya no tengo manacho. Yo no puedo pelearles ahorita mismo. Master Yi, debía esperar un poquito más. Que nos deja en una muy mala situación el... Bueno, la Talilla nos dejó en una muy mala situación ahorita. Pero es que la Soraka se mostró. Ese es el único problema, ¿no? Si la Soraka nunca se hubiera mostrado porque yo no andaba adelantado, no nos hubiera pasado eso. Ni modo. No quiero perder ese minion. Fuera de todo, siento yo que tampoco andamos tan mal, ¿eh? Uy, Talilla, la vi. Uy, viene Singed Chao. Ok. Eso estuvo nice, wey. Y eso que no tengo mana. Pero es que Talilla va a seguir aquí. Nos vamos, ¿no? No creo que sea buena idea vaquear ahí, la verdad. Bueno, se pudo ir. Ya, chat. No, nos obligó a vaquear, la verdad, la presión de Talilla abajo. Porque pues si yo no me iba, eso podía acabar muy mal, chat. Sí, voy a perder unas dos waves más o menos, pero pues realmente es complicado, ¿no? Yo la verdad, no podía quedarme por la Talilla. Si me quedaba, podíamos morir la Soraka y yo. Eso sí me pesa, sinceramente. Me voy a quedar un poquito atrás conforme a la Ashe en oro, porque pues al final miren que ella nos saca placa, o sea, nos saca también 20 de farm. Y eso que no andábamos mal, andábamos farmeando bastante bien con lo que teníamos. Pero pues andamos nice. No creo. No. Ay, Dios mío. Y aquí yo me puedo morir, chat, porque la Soraka hizo una mala jugada ahorita. Es que es complicado, ¿no? Yo quisiera mucho que la Soraka dejara de cometer errores. Porque pues ahorita mismo, ¿qué pasa? O sea, la Soraka se pone muy enfrente. Llega a la Talilla después de haber hecho dragón y pues obviamente perdemos el objetivo. O sea, la Soraka nos está haciendo perder poco a poco la fase de líneas, ¿no? A ver, aquí yo puedo entrar, pero no sé dónde están los laners enemigos.
Miren que no sé dónde está el Graves, no sé dónde estará. Ok, me falta ver a Talilla. Y es que Soma ya se hizo heridas graves. Eso es lo malo, chat, ¿no? O sea, con Soraka nosotros podríamos ganar línea, pero lamentablemente ya nos quedamos súper atrás con las heridas graves. Básicamente su heal y el... Es que pega súper fácil el Pokémon. La dejamos sin flash, así que está nice. Soraka no sé cómo se come los ganqueos, la verdad. Es un poco incómodo. O sea, el Master Yi lo intenta, pero es que Soraka se come literalmente. A diferencia de la zona y la Ashe, y yo, que yo también estoy jugando muy seguro, Soraka se adelanta, pues la Focosean y terminamos perdiendo. O sea, realmente, chat, la Sorakita se está comiendo todos los ganqueos del... de la Talilla. Cillian tampoco va bien, Master Yi pues más de lo mismo, ha intentado hacer cosillas, pero pues la bot enemiga está jugando muy bien, y pues como el Singed se la ha vivido más en bot. Lamentablemente sí, Wilmer está en maestro. Pero yo siento que está jugando demasiado. Pues como que se vende mucho, ¿no? Pero pues yo digo que obviamente no es la intención, pero pues... Uy, creí que me lo llevaba con el daño en área. O sea, a mí ya me saca... Me saca oro la Ashe, chat. Le iba a entrar, pero vi al Graves bajando. Quería entrar de la Ashe ahí. Me encanta a mí que los soportes sean como zona, que se compren heridas graves cuando pueden compartirlas. Eso a mí se me hace bien bonito, la verdad. O sea, ni siquiera tiene el mítico y lo sacrificó para las heridas graves. ¿Por qué están empujando rápido? Ojito que hace vacuum. Pujamos y nos vamos. Está nice. Después de todo no vamos tan mal. O sea, Mundo aprovechó mucho para empujar. Así que yo lo compro. Voy por esto y esto. Soraka quiere moverse a otra línea. No está mal tampoco, le da este Soraka. Yo voy acá, es wave de cannon. Empuja lento el enemigo, así que en teoría, chat, estamos fuertes. Chequen que Ashe y yo tenemos... Bueno, me gana por el escudo de Doran en itemización, pero yo creo que andamos nice. Y no perdí minions. Me da ganas de jugar a puro farmeo con Ashe.
Voy a ver si tiene guarda aquí para quitarlo, que lo más seguro es que sí tenga. Y listo. O sea, andamos nice. Si jugamos a full farming, creo que yo salgo mejor. Porque yo creo, chat, que yo soy más fuerte. A ver, Master Yi está por acá, ¿eh? Soraka debería estar en el bush, chat. Aquí solo se está mostrando. Voy a farmear. La verdad no quiero perder la experiencia ni nada de eso. Siempre tienen flash aquí. Ya me dio sueño. Es puro farmeo, Majer. O sea, la verdad nos tocó una partida de puro farmeo. Así que no te culpo. O sea, es una partida que hasta a mí me daría sueño, la verdad. O sea, chécate. ¿Qué ando haciendo yo aquí? Pues básicamente nada, ¿no? O sea, nada más andamos jugando al farmeo. Me gustan tus plays con Nila. Pues ojalá. Pero quiero ver cómo termina la partida. Pues vamos a ver realmente, Majer. O sea, lamentablemente yo ahorita no me siento tan fuerte. Así que solo es esperar. Es que yo creo que Nila ocupa... Bueno, yo creo que con el ítem que viene podría estar bastante fuerte, la verdad. Pero pues como toda la línea ha sido puro farming, pues realmente no, ¿verdad? Qué complicado. Y es que yo no tenía ulti. Yo por eso no le entré. Como lo había forzado en la pelea de ahorita. Es lo malo, ¿no? Contra una Ashe. Me gastó los dos summoners y me morí. Que normalmente un básico es... Pues básicamente una kill. Es que yo creo que yo voy a estar fuerte nada más para las peleas en equipo. O sea, yo pude haber peleado en juego temprano, pero pues como Soraka siempre se dejaba morir, pues realmente nunca tuve la oportunidad de pelear. Y ahorita mismo, pues para mí con Ashe es más una partida un poco X, ¿no? O sea, yo creo, chat, que esta se va a perder lo más probable. Me gustaría decirles que va a ser GG, easy peasy y así. Oh, eso sí terminó bien. Y me llegó una racha. Aunque no creo que esto rente mucho, ¿no? Ok, me sirve. ¿Quién se llevó? Dragón el enemigo, ¿verdad? Lástima, le pegó el ulti de Ashe. También él se adelantó un poco, ¿no? Yo tuve que estar con el single para hacerle cover. Pero pues andamos nice. Ya dos kills, lo compro. Ok, vamos filo. ¿Qué tiene el enemigo? Se hizo reloj. Mundo va muy bien, chat. Porque el single le dejó oro gratis al principio. Le saca un ítem entero. Casi ítem y medio, creo yo. Aparte yo he farmeado mucho. La verdad no es por nada, pero yo he farmeado bastante.
El problema son los dragones, ¿no? El enemigo tiene 3 y nosotros 0. En objetivos sí nos estamos quedando muy, muy atrás. Ese daño de la nada, Alexander. Yo digo que podemos ganarle. Miren, a la H le sacamos ítems, ¿eh? Chance y nos armamos un... Bueno, ahorita vamos por el filo, ¿no? Es lo que ocupamos para poder bajar bastante. Voy por esto. Espere, Master Yi me lo deje. Pues sí, Master Yi. Él podía llevarse los pájaros, pero él al querer llevarse mi wey, pues yo me tuve que llevar sus pajaritos. No tenemos tanque. Pues es de ellos, la verdad. Adiós, Soraka. Bueno, y adiós a mí. La verdad no debía haberle entrado, chat. Debía haberme ido. Sicilian también está abajo, pero pues no tenía TP. Y el mundo pues sobreextendió. ¿Qué podemos hacernos? Esto es dejar el inhibidor. Si Mundo no hubiera muerto allá, y si la verdad Soraka... Bueno, a Soraka sí le iban a agarrar. Yo me regalé. Bueno, aún así conmigo iban a tirar el inhibidor. El problema fue la muerte del Mundo al principio. Ya después lo que conllevó todo lo demás de la partida, pues... X, ¿no? Uy, el mundo. Ay, Dios mío. Ay, yo creo que esto es chat. O sea, yo la verdad dije, ah, pues el mundo quiere pelear, pero se acercó y se alejó. Ah, complicado. Adiós. No pasa nada, Wilmer. O sea, a final de cuentas es una partidita, ¿no? Tampoco nos hace nada. Ahí el mundo realmente la regó un poquito. Yo creo que no debía haberlo seguido. Simplemente era... Ajá, no respetó al enemigo y por lo tanto pues yo terminé... Yo terminé baiteado pues por el mundo. En pocas palabras. Yo creo que era Sivir definitivamente esta partida. Con una Sivir hubiera estado nice. Pero es que también piqueó al final el... ¿Quién había piqueado al final? No me acuerdo. A la Ashe y a la Zuma las había visto. Pero yo no sabía que a la Soraka le iban a aplicar tanto el Sigurd lo de aventarlo hacia atrás. Se gana en late. Ojalá fuera cierto tú, Alexander. Yo creo que no, la verdad. O sea, tenemos Master Yi y Sicilian, pero pues realmente si no sabemos... respetar como el mundo que no respetó al enemigo ahorita, pues, o sea, al final de qué sirve la ventaja del mundo si pues no va a respetar pues al enemigo. Ay, me gustaría que me dejaran farmear algo. No me llevé nada esta wea. O sea, yo le robé los lobos a Master Yi, pero porque a mí no me están dejando farmear nada. Y es que si a la Soraka, ¿qué otros games juegas aparte de LOLcito? Runaterra juego mucho, Antonio, y TFT ahorita, creo yo que nada más eso. O sea, realmente algo fuera de Riot no juego. No entraron esos. El mundo también se quedó FK. Ah, pues ya es chat. Es juego.
Sí, simplemente no sabían. Bueno, yo siento que la Soraka no sabe que el mundo, que el single normalmente juega para moverse abajo. Y pues básicamente eso. Es irnos, chat, es irnos. No, no se pudo. Tal vez si hubiera ido una Sibiru hubiera acabado mejor, pero no lo sé. No lo sé, Rico. También yo la pude haber jugado mejor, ¿saben? O sea, pero... Bueno, es que realmente... No sé qué error cometí. O sea, porque la Soraka fue la que jalaban desde el principio. Tal vez cuando me quedé uno contra uno con Ashe y no... Bueno, es que no tenía ulti tampoco y ella multió y me flasheó. No sé qué error decir que... Yo creo que sí cometí uno cuando fue el varón y de la nada... Sí, de hecho. O sea, tal vez mi error fue cuando perseguía al mundo, chat, porque pues el mundo quiso forzar una pelea y pues yo me moví con él. Y tal vez el otro error que cometí fue cuando... ¿Cómo decirlo? ¿Cuándo habría sido? Porque pues nos intentó dividir entre el Singed y la Talilla, entre 4 y le sobrevivimos. Pero ¿qué otro error diría yo que cometí, aparte de cuando seguía al mundo? Porque el Ashe pues multió. Y es que yo no tenía ulti en esa pelea. Sé que cometí otro. Ah, después del varón, chat. Ese fue error mío. Que agarraron a Soraka y yo quise ayudarla. Y me quedé peleando, pero pues yo debí haberla dejado. Es entender, ¿no? Esas cosas. Esa fue mala mía, la verdad. Yo creo que es lo peor que cometí. Los top que odio son los que jamás bajan. Es que realmente, bueno, es complicado, ¿saben? O sea, porque un top laner se basa más en quedarse en su línea. Pero un Singed, pues se sabe que juega un poco más a estar rotando. De hecho, aquí, chat, aquí está el Singed. Yo lo tengo agregado. Es este. De hecho, creo que me gana en puntos, no sé. Ah, me gana por 30 puntos. Pero él es muy buen Singed, la verdad. Es muy, muy buen Singed. Ese mundo quedó aquí solo que se metió esa pelea. Sí, o sea, pero es que si el mundo es tanque y va a querer forzar algo y me hace a mí también acercarme, ¿por qué razón se aleja? No, es lo que yo no entiendo, pues. Si yo ya lo percibo, o sea, el mundo gastó fantasmal. De hecho traía fantasmal, me di cuenta en esa pelea, porque en esa pelea fue cuando lo activó. Activó el fantasmal, quiso forzar una pelea y pues básicamente al quedarse hasta adelante fue más un... Ey, pues peleamos. Y yo dije, ah, bueno, peleamos. Y ya que me acerqué y me comenzaron a pegar a mí, él comenzó a correr hacia atrás. Como que dijo, no los voy a alcanzar, pero pues... Es comprometerte, ¿no? Con la entrada. No simplemente querer entrar y luego alejarte y dejar a tu equipo solo. Aparte tenías ulti activo, si mal no me acuerdo. No creo que sea mal mundo, chat. No creo que sea mal mundo. Simplemente, pues... A ver, ¿dónde está el mundo? Aquí está. Bueno, tal vez es main jungla. Es main jungla. Nuestro Master Yi no es que haya sido malo, simplemente... No le sirvió lamentablemente ningún gank abajo. Y eso que es main Master Yi, pero pues... O sea, yo entiendo el Master Yi, ¿no? Intentó sacar ventaja y pues lamentablemente... Como es una Ashe, pues tiene el águila, aparte de los wards que ponen. Porque a veces empezamos nice y el top rival al final baja. Sí, o sea, realmente ese es un inconveniente muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo... Es que yo creo que se debe más al hecho de que, pues, Master Yi también intentó gankear abajo, pero pues... Es una Ashe, ¿no? O sea, puede tener mucha visión del enemigo. Y lo digo, yo creo que era Sivir, chat. Yo creo que era Sivir. Con Sivir hubiera estado nice la partida. Tal vez pudo haber ido a Felios también. Es que no sé, chat, no sé. Una Jinx, no sé si... Puedo pillar... A ver, chat, voy a ver soportes de late. Porque a veces de late. Porque últimamente con Nila no me estoy yendo muy bien. O sea, no creo que Nila... Bueno, no sé qué tan bien o mal esté. Es que Jinx estará bien.
A ver, juega con Ezreal. Ezreal es más de pokeo, Brian. O sea, también tiene mucho late, pero no lo sé. Vamos a ver, ¿qué pasó, Wilmer? Nese dije, necesito jugar a Singer. Singer es muy divertido, nada, es de los que se más, campeones que se me hacen más divertidos. Creo yo, chat. A ver, vamos con Heaven, vamos a ver qué juega. A ver, chat, les pongo aquí, ¿no? Para que, uy, para que veamos todos juntos qué va a jugar nuestro soporte. Juega puro peel. Chat, estoy viendo. Y a veces es de late, o sea, Ashe es posible. Aparte de la rata, que pues últimamente la he dejado de usar mucho, Ashe está muy fuerte. Podríamos ir nosotros con ella realmente. La forzamos. A ver, va, vamos a calar la chat. Ponerme exhaust. Creo que las runas han de ser las mismas de siempre. O sea, los ADC. Bueno, la verdad es que sí me convence más esta a mí, la verdad. Me gusta más a mí celeridad con Ashe, aunque no lo sé. Uy. Y ya lo otro, pues, es lo que ya tenemos. O sea, en vez de botas usan galletas, que puede ser. O sea, puede ser, no está mal, ¿no? No es mala idea. Yo creo que así, chat. Exhaust no me llama tanto, la verdad, contra Vayne, pero pues mínimo va a ser para ayudar un poquito a las Orakas si le entran. ¿Saben? Nunca he usado este skin. Y este skin me salió. ¿La uso? No, nunca lo he usado realmente. A ver, chat. Yo digo que calemos el robo de vida, ¿no? En las runas. O sea, sé que tenemos a Soraka y se van a voltear heridas graves, pero calemos el robo de vida. Es la misma Soraka. Nos puede ir nice con ella. Ah, es que yo siento, chat, que tal vez. A ver, es la misma Soraka, en serio. A ver. No es la misma Soraka. ¿Quién dijo eso? Para. No, no es cierto, pero. No es la misma, no es la misma. Ok. Creo yo que andamos nice, que es un buen equipo. ¿Qué sea? ¿Mata Kraken o me hago un arco escudo? Lo digo por el hecho de que como tienen un. Como tienen Jarvan, pero Maokai. Bueno, Maokai se debería tanquear, ¿no? Quiero pensar yo. Esperemos quitear bien, Majer. Esperemos. BAP. Hey, Brian, gracias por las 100 estrellitas, te divertiste. Uy, qué bueno, porque yo no. Aunque, bueno, Nila siempre es divertida, así que yo no me quejo. Vamos a ver cómo nos da con H. Muchas gracias, Brian, en serio, muchas, muchas gracias. A ver, chat. Vamos a ver qué tal. No vamos a bajar de Grandmaster, eso sí les digo. De hecho, si comienzo a jugar un poco clean con H, tal vez le spamo un poco, ¿no? Ya saben que me traumo un poquito con ciertos campeones. Yo digo que va a ser esto. Tiene exhaust la Vayne. A mí me hubiera gustado llevar a Gil, ¿no? Pero pues como tenemos una Soraka, también es un poquito forzoso esto. Ok, nunca he usado esta skin. Se mira bonita, la verdad. Me gusta la idea, ¿no? Aparte de la capa y el traje, se mira muy padre. Lo único que no me convence son los. Bueno, la corona rara que tiene. Eso sí no me convence tanto. Pero pues fuera de eso, todo lo demás me encanta. La WK se pega durísimo. Sí, pega mucho estando full AP, la verdad. Bueno, ni había visto el back, así que. Oh, nice.
A ver, nos vamos y volvemos. Yo creo que andamos bien en la partidita, ¿eh? Andamos muy, muy, muy bien. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal te encuentras? Uy, Klett contra Zay. Me gusta porque Klett como corta curación. Aunque pues normalmente Zay los va a usar la W al... Bueno, no sé si comienza una pelea, ¿no? Bueno, mínimo le bajo un poco de vida, ¿eh? Que si Soraka se desbloquea la W, esta pelea a nivel 2 está ganada, ¿eh? Uy, aunque qué enfadoso es. Uy, de hecho voy a perder un minion de experiencia nada más por esquivar eso. Tal vez no me rentaba esquivarlo, más dejar que me peguen. Ok, jungle enemigo Jarvan. Tenemos que estar un poquito atentos a eso, ¿eh? Chat, ustedes ven que el flash de Soraka haya sido útil. Yo creo que yo, bueno, mínimo yo no lo hubiera forzado. No creo que haya servido de mucho. No entiendo por qué fuerza, la verdad. Mid diff, definitivamente. Le señalamos. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5. Le señalamos 5 veces. Me desbloqueó rápido el águila. O sea, el águila la tiró un poco tarde, ¿no? Pero pues te fue con el Rumble. O sea, ni al caso que se quedara ahí. Tengo que forzar un push. Ah, ok, se quedaron. El problema es que yo ya no tengo summoners. Y ahora el Jarvan sí me puede llegar bastante fácil. Porque pues lamentablemente... No, normalmente cuando alguien se queda así abajo de vida, pues es muy probable que le vengan dos cosas. O un diveo, o que su jungla llegue a ayudarlo, para que pues pueda farmear sin no perder la wave, básicamente a gusto. O sea, porque Soraka jugó muy bien, muy muy bien algo, que fue cuando le canceló el back al... Ay, qué asco.
Vayne me gana en farmeo, chat. Es que, ay, el Rumble. Que no es un halcón. Bueno, depende de la skin, la verdad no tengo ni idea, Karen. Según yo es un águila, ¿no? Por... Bueno, vamos a leer la habilidad. Tiro de... Ah, sí, es un halcón. Dije yo, bueno, según yo es un águila, pero no, es un halcón, es un halcón. Ay, chat, es que aquí ya tengo desventaja por la jugada del Rumble. O sea, realmente es muy feo, ¿no? Que te saquen ventaja así en línea nada más por un error de algún otro laner. O sea, ¿cómo es posible que el Rumble me deje en derrota ya la fase de líneas? Nosotros ahora sí peleamos, ya tiene heridas graves el soporte enemigo. Tiene más daño la Vayne. Yo digo que lo que más me frustra es eso, es empezar una partida y saber que ya perdí la línea. No hay que ir tanqueándolo, Soraka me puede curar de todas formas. Y literalmente, chat, me ganó por eso. Porque se llevó la kill, el assist y pues básicamente pudo farmear más que yo. Literal, nada más por el Rumble. Le empezaré a decir águila por ti. Me gusta decirle águila, se me hace... Bueno, yo siempre creí que era un águila, la verdad. Karen, así que una disculpa. Porque Lee Sin... ¿Por qué Lee Sin no vine a intentar gankear? Ay, es que no es justo, chat. ¿Cómo es que la Vayne me saca daño? Ya se me está empujando la línea. ¿Quién es el jungle enemigo? Jarvan. Está en el río. Ok, Naisu vino a ayudar el jungla. Eso lo jugamos muy, muy bien. Ok, bueno. Le quito media vida. Yo ya me tengo que ir a base. O sea, ese ulti sí fue un poco precipitado. Pero pues la verdad yo dije, ah, pues lo voy a tirar. No vaya a ser, ¿no? Sacamos una ventajita. Capaz si, no sé, el Jarvan quería frisearle. Cualquier cosilla no podía pasar. Ok, chat. Jarvan se está armando daño. ¿Deberemos ir todavía a matar Krakens? ¿O nos vamos por una fuerza del viento, un arco escudo? Chat, consejo. La E de Ashe es un halcón, no un águila. Anótenlo, please. Porque yo nunca lo anoté al parecer. Bueno, yo creo que podemos tener muy buenos wards. Vamos a poner eso ahí. Y continuamos un poquito. Bueno, que Lee Sin, chat, se quedó un poquito abajo, ¿eh? Ok, era obvio que era dragón para ellos. Pero tenemos la ventaja, ¿no? En cierto aspecto. Arco escudo, era lo que andaba pensando Alexander, de hecho. Es lo que más me convence. Voy a llevarme esto. Arco escudo, la verdad, sí es lo más seguro. Se podría decir que ya empatamos a la Vayne, porque estoy viendo el oro que hemos invertido y creo que es literalmente el mismo. Ella lo invirtió en el sacrificar y en una espada larga y yo completé las botas.
Pero saben, si siento a Ashe más fuerte, chavo. Uy, fallé eso. Bueno, y Soraka, no sé si se le acaba de cargar o no. Bueno. Yo ahí creí que le ganaba a Maokai, pero es cierto que Maokai ya tiene heridas. O sea, creí que les ganábamos, pero primero fallé el ulti. Pero pues, o sea, es muy difícil darle una DC muy móvil. Si fuera ya un Aphelios, una Jhin, sería mucho más fácil. También el hecho de que, pues, básicamente el Maokai es cierto que tenía heridas graves. Así que, pues, el sí. Bueno, la Soraka se queda un poquito atrás. Y pues, nada, simplemente yo jugué mal eso. O sea, yo tenía que tener en cuenta las heridas graves del Maokai. Se me pasó por completo. Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, chat, dejen muteo las... Bueno, ahorita que farme esto. No está mal que Riot haya agregado los gestos, pero no sé por qué los agrega para los dos equipos. Porque normalmente los enemigos usan simplemente para ser un poquito tóxicos. Ven, ya tiene arco escudo. Ah, qué complicado. Podemos hacer mucho, pero nada más en teamfight, chat. Es lo que estoy viendo. Bueno, hay otro sapito. Ah, hasta en teamfight vamos a poder pelear bien, eh. Ay, no, se va a reiniciar por el que le pegó Soraka. A ver, vamos un poquito por el carry. A ese sí ya no lo alcanzo. Pero está nice, me llevó una kill. Ven también, pero pues me llevé yo una. Bueno, me voy. Más arco escudo que otra cosa. Bueno, no nos alcanza para nada. Pero pues ahí el Klett la jugó muy bien. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver si vamos por esto. Sí, la Soraka lamentablemente. O sea, es el trabajo los soportes, ¿no? Funcionar como carnada. Aunque con Soraka creo que es un poco diferente el caso. Porque como Soraka te cura mucho, pues ella podría jugar más que nada a que la ADC sea la carnada y ella curarla. El problema es cuando se hacen heridas graves. Ahí sí ya se queda un poquito atrás, ¿no? Eso de la carnada. Chequen, chat, si el Lee Sin se quiere hacer el sapito y viene para acá abajo. No está activo ese guarda. ¿Qué ganas, chat, de ignorar a la Vayne? Perdí mi wave y pues la había dado con la R. Audi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, yo le dije al Lee Sin, yo le hice señales para que me ayudara acá porque tenía R y no lo hizo. Esperó a que se formara una pelea en mid con mi wave push para poder básicamente forzar, ¿no? Wow, el clear.
Dentro de lo que cabe, el Clear sí está ayudando mucho. El Easy no nos ha ayudado nada, pero el Clear... estas galletas casi no las estoy usando con Ashe. Bueno, aunque hay veces que sí siento que gaste mucho. A ver, vamos a ver si me puedo robar todo, chorro. Ok, yo creo que está nice. No creo que me entren, la verdad. Soraka Maid, básicamente. Ese es el skin que tiene. Uy. Bueno, la verdad quería intentarlo. Dije, si le pego de lejos, le doy una kill al Rumble. Bueno, puedo hacer un trade de líneas con él. Voy por acá. A ver un poquito, chat, que la verdad la Casio sí me mitigó el canon ahorita y sí me pesa realmente. Uy, es que la verdad sí me hubiera ayudado un poquito el Lee Sin en juego temprano. Es usar las pociones. Ahí estaba el soporte y el carry. Faltó Sorakita. Con Sorakita se ganaba. Y viendo... Oh, el Audi. Bueno, me mató Jarvan Chat. No es tan malo, pero no es algo que yo esperaría que pasara, la verdad. Ah, es que el Lee la verdad no nos está ganqueando nada. Ahí sí estaba haciendo unos covers, ¿no? Pero pues a final de cuentas, primero, mi ulti no es el más fácil de atinar tampoco. O sea, es posiblemente de los ultis más lentos que hay para los carries. Soraka pues tampoco la veo ayudando mucho. Y pues simplemente eso. Yo también siento que no estoy jugando tampoco acá que diga del todo el todo bien. Ah, otra ulti fallada. Y es que no puedes.
Con Ashe. Es que también voy contra un Jarvan. O sea, el Jarvan piqueó primero, pero pues, o sea, realmente para tener un soporte de peel, o sea, veo que Soraka está muy bien. El detalle ahorita es el hecho de que, pues, simple y sencillamente, yo no puedo salir del ulti de Jarvan. O sea, ahí flashé, pero pues, ¿qué más da si él? No sé si él lo hizo, la verdad, tampoco. Bueno, lo intenté. Esa sí estaba difícil. O sea, la tiré desde muy, muy, muy lejos. El bate del varón. Aparte tiró TP. Ay, Diosito. Qué flojera lo veo. No digas eso, Brian. Me voy a sentir mal luego. Pero pues aún así, chat. O sea, sí no estoy jugando tan bien ahorita mismo. Diosito. O sea, no siento que arco escudo haya sido mala opción, pero simple y sencillamente. Es que no estoy seguro. Bueno, es que sigo pensando que lo de Mid nos arruinó mucho. Cuando al rombo le hicimos como 5 señales y los mata el carry con el soporte. Aparte, a mí también me terminaron matando en esa. Bueno, por querer moverme tarde. Yo debí ignorar chat al rombo, la verdad. Yo debí haber ignorado completamente al Rumble en juego temprano. Cuando él no hizo caso a mis señales, yo debí haber dicho, pues, ¿para qué? O sea, realmente. Solamente perdí tiempo, farmeo y, pues, básicamente me quedé más atrás. A ver. O sea, ya aquí puedo tirar ulti, pero ¿qué va a cambiar, la verdad? Para empezar lo tengo que dar. Para empezar. Es que miren, van dos flechas que le pego a Vayne y nadie le pelea. Es lo que también siento yo que está pasando. No he visto ninguna flecha mía que aproveche el equipo para pelear. Complicado. Bueno. No voy a comprar eso. Voy a esperar mal spawn. No creo que peleemos antes de comprarlo, la verdad. Bueno, aunque va a salir dragón ahora que lo pienso. Que el sub se lleve la racha. Se la llevó la Soraka. ¡Las! ¡Uy! Eso no lo había visto. La Soraka. No sé por qué se llevó a la Casio, chat. Daba 900 de oro con la kill. Eso sí no lo había visto.
Qué complicado. No, no entiendo por qué no dejan de pegar. Bueno, por qué no deja de pegar de la. Es que aquí puedo tirar ulti, pero ¿qué va a cambiar? Si el Ishi no está cerca, si el Rumble tampoco está acá. Ya, ya es de ellos. Y es que eso es alma. Es que esto sinceramente es culpa del Rumble, chat. Sinceramente esto es culpa de Rumble. Sí, si él hubiera hecho caso a las señales, no hubiera pasado nada de eso. Él ya se podía ir. No sé por qué se había quedado dando vuelta en el río. No tiene caso, la verdad. La verdad no tiene caso ya la partida. Pregunta Alexander. La decepción, chat. Metí más daño que Rumble. El Lee Sin no metió nada. Quería verlo quejarse, sinceramente. Ah, bueno. Ando pensando, chat, porque ya ven que no nos ha ido tan bien el día de hoy. Estrellitas por la frustración. Oh, gracias, gracias, Brian. Y muchas gracias a Silvia también, entonces. No, en serio, muchas gracias, chat. En serio, muchas, muchas gracias, Brian. No sé, chat, no sé. O sea, tal vez solo sea mala suerte que nos estén tocando también tantos soportes para hipercarries. O sea, dos Sorakas, una Renata. En el enemigo, por decir que tenía aquí, tenía un Maokai, y en esta tenía una zona y aquí tenía un otra zona. Uy, a ver, chat, ocupo pensar, ocupo pensar. ¿Han jugado ustedes TFT? Nos relajamos con un TFT. Mínimo esto no es tan frustrante y mínimo podemos jugar una y ya depende cómo nos sintamos, nos vamos a unas ranques. Vamos a ir un ETFT, chat. Aquí somos platinos. Somos platinos 4. Una Zaran, dice Silvia. Podría ser. Las Zaran son más de chill, ¿no? O sea, son más. Esto también, realmente. Pero mínimo, miren, chat. Nos relajamos con un ETFT y jugamos rankeds ahorita. Así que, pues, nada, ¿no? A ver qué tal. ¿Les gusta el TFT a ustedes? ¿O quiénes de ustedes han jugado un poquito de esto? O para ver si le entienden también. Algo para calmar aguas, básicamente, Silvia. Déjalo las arams. Nadia.
algo con Rankeds, la TFT. Silvia se adelanta sin visión alguna a la torre cerca del Nexo Tier 1, creo. Usted, siendo un ADC, lo haría. Tiene sentido. Pues es que siendo ADC, pues obviamente hay que jugar seguros, ¿no? Depende. La torre Tier 1 es. Es que yo no estoy tan seguro de cómo se llaman las torres. Así que yo creo que la Tier 1 sería más que nada. Es la que cubre el inhibidor, duda seria. O es la que está en fase de líneas, la primera, Alexander. Porque sé que la Tier 2 creo que le dicen a la que está en medio del inhibidor y la de fase de líneas, pues, que es la primerita torre. No nos dieron Wilmer. Había un Jarvan y como somos Ashe, pues tiraba R y ahí quedábamos, ¿no? Pero pues vamos a relajarnos un poquito con una de TFT, chat. Jugamos una de TFT y ya podemos volver a las ranked después de una. Este chango no me llevó. ¿A qué te refieres, Nadia? ¡Ah! A la TFT. ¿Tienes rango en TFT? Porque creo que ocupas de tener rango aquí. O sea, según yo, porque yo he intentado jugar con un amigo y pues no puedo. Ya me exhibieron. A todos, Silvia, a todos. Pero nos podemos relajar un poquito, ¿no? Con una de aquí, pues ya le damos a lo demás. La torre que está antes de las dos últimas torres. Ah, la de inhibidor, creo que es de la que hablas. Pues irse de depende. O sea, si tú tienes la tier 2 viva o la primerita, pues tampoco te tienes que hacer hasta atrás realmente. Sí, de hecho, la mejor forma de contrarrestar a Jarvan, yo siento que sí es esa, Wimmer. Aunque si lo hiciste en broma, pues. O una ADC con movilidad, ¿no? Como viene siendo un Lucian, un Ezreal. Es que. Yo te dije es, pero pudo haber sido Brian. Pude haber ido Ezreal con Soraka realmente. Es que no confío mucho en mi Ezreal, Brian. Creo que ese es el detalle, ¿no? Pero un Ezreal hubiera estado muy, muy clean. Pero miren, le vamos a dar a la de TFT chance y ganamos aquí. Miren, con quedar en los primeros cuatro yo me conformo. Miren, chat. Yo siempre fuerzo una compo. Y ustedes la van a ver ahorita. Solo siendo ADC y sin visión de la zona son saber dónde están los. Sí, es que los ADC siempre tienen que tener en cuenta a los enemigos, ¿no? Porque, bueno, realmente todos los de la partida. Pero pues es muy, muy complicado. Ah, mira, Silvia, este es un juego básicamente como. Por decir, tú usas un monito, ¿no? Que es el que vas a mover. En este caso, pues nosotros somos Kai'Sa. Sí, también hay campeones. Entonces, ¿qué pasa, no? Pues aquí tú tienes que agarrar como ítems que van dejando las rocas, los monos de la jungla, incluso campeones que se la pasan caminando. Tú cada tres campeones que juntes, Silvia, vas a subir de nivel a uno. Por decirlo así, todos son bronce, ¿no? Y si tú juntas tres del mismo campeón, qué raro que sea Kai'Sa, cállate, Wilmer. Entonces, supongamos, Silvia. Tú miras que tú quieres jugar con un campeón, ¿no? Como por ejemplo Yasuo. Y Yasuo, para tú irlo subiendo de nivel, porque todos los campeones empiezan siendo bronce, ocupas tres copias del mismo campeón, ¿no? Tú compras tres campeones de bronce y se vuelve de plata. Y cuando tú juntes tres campeones de plata, se vuelve un campeón de oro. Así que básicamente ocupas 3, 3 y 3 para tener uno de. O sea, 3, 3 y 3 de bronce para tener uno de oro. Y entre más avancen los campeones, pues se vuelven más fuertes, ¿no? Y tú le tienes que poner los ítems indicados. Por decir, Silvia, hay una página, ¿no? Tú te metes a una página. Y tú dices, no, pues que yo quiero ver las composiciones metas, ¿no? Y ahí te viene donde lo acomodas. Es como un tablero, básicamente. Como si estuvieras jugando ajedrez más o menos. Sí, ajedrez, ponle. Es que es raro, Silvia. Te lo explicaré ya más que estemos en la partida, ¿no? Pero pues también está para celular. Y para celular es la misma cuenta tanto de celular como de la computadora. De hecho, básicamente, si tú estás en celular, yo puedo jugar esto contigo y con Wilmer y con todos, aunque sea en celular y en computadora, pues. A diferencia de Wild Rift y LOLcito. Ah, mira, Silvia, por decir, aquí hay campeones, ¿no? Girando.
Y yo busco un ítem que yo digo, ¿cuál es el ítem que más le sirva a mi composición? Pues haz de cuenta que yo quiero la lágrima, yo quería la lágrima, de hecho estaba baiteando. Y aquí tú caminas con el mono y todo eso. Sí, Silvia, mira, entonces, aquí hay tres rondas de minions, ¿no? Que siempre vas a ganar. Pones a tu personaje donde tú quieras, lo acomodas, por decir, yo acomodo a Talilla, bueno, se acomodó sola porque pues no tenía dónde. Y ya los minions te van a dar orbes que van a tener ítems, campeones, monedas, que es oro. Acá tú tienes pasivas. Talilla es estos dos tipos de mono, ¿no? Es mago y es laguna. Por lo tanto, Talilla me va a dar estas dos pasivas, ¿no? Aquí me soltaron un orbe, me soltaron un boli. Y mira, aquí me salen al azar, ¿no? Para comprar. Yo puedo vender al boli que vale 3 por los 3 de oro. Ahora tengo 5. Con los 5 compro estos dos. Malphite y Skarner son matones. Así que ellos van a tener esta pasiva. Van a ganar más vida y van a obtener vida adicional ellos por ser matones. ¿Me explico? O sea, ganan los efectos aquí de 2, 4, 6, 8 matones. Pues los que tú completes. Por decir, Silvia, Malphite es laguna. Y Talilla es laguna. Yo voy a jugar, ponle lagunas, ¿no? Aquí tengo una lágrima que da maná. Para que tiren más rápido la habilidad. Compro dos de estos. Le doy esto. Y meto a la Talilla, ¿no? Es chill, es agradable. Como compré tres Skarners, este se volvió plata. ¿Ves que ahora es nivel 2? Tiene dos estrellas. Este es nivel 1 y Talilla es nivel 1. Entonces, ¿qué pasa, no? Pues ahora Skarner tiene vida adicional. Sube su daño, sube todo eso. Y pues, es de chill, pero es agradable, ¿no? Pero vas entendiendo, Silvia, un poquito. Ellos atacan automáticamente. Ellos juegan automáticamente dependiendo de dónde estén acomodados. Y ya yo corro y agarro estas cositas. Y aquí me dan a elegir entre una pasiva. Depende de qué me vaya a armar yo, ¿no? Por decir gremio, astral. Yo puedo ver lo que se están armando los otros oponentes y ellos lo que yo me estoy armando. Yo creo que voy a ir por... Voy a agarrar esto, ¿no? Voy a forzar lagunas. Aunque tengo muchos astrales. Astrales tampoco estaría mal, ¿verdad? ¿Saben qué? Puedo jugar astrales, la verdad. Podemos jugar astrales, chat. Uy, uy, uy. Ni dale. Ok, vamos a jugar astrales, Silvia. Astrales, mira, lo que pasa aquí cuando tenemos astrales es que ellos van a ganar poder de habilidad, ¿no? Entonces van a aumentar un poquito más ese aspecto. Sigo con los batones para que Skarner aguante un poquito más. Y luego, pues básicamente, es ver qué sale, ¿no? O sea, pero los astrales al final de cada ronda, Silvia, me tiran un orbe que me da más campeones astrales. Así que en teoría yo podría subir a plata rápido todos mis astrales. Vamos a ver un poquito. Vamos a jugar a armar a Lux, ¿eh? Lux es astral. Aquí te vienen todos los campeones que son astrales, Silvia. Es bastante chill y agradable el juego, sinceramente. Ahí nosotros le ganamos y pues le quitamos vida. Vamos a tocar random aquí contra personas. Y pues a los que les vayamos ganando les vamos a ir quitando algo y algo de vida. Uy, al final sí me salieron los lagunas, a mí me encantan, chat. De hecho, vendí a Talilla, ¿no? Puedo forzar lagún. Uy, me voy a quedar un poquito pobre, pero... Miren, voy a aprovechar un poco el oro extra que me... O sea, los... Bueno, es que... Uy, me arruino toda la compo, chat. Es que me encantan a mí más los lagunas que los... Que los astrales. Se me hacen más fuertes a mí. Y le puedo dar esto a Talilla, que diga, a Seri. Miren, el chiste es que estoy cambiando de compo, ¿no? O sea, vendí todo lo que tenía. Y ahora voy a jugar lagunas. Estoy cambiando mi composición un poquito. Normalmente eso no se debe hacer. Pero voy a tratar de forzar lagunas, chat. Le di el blue a Seri. Cada vez que Seri lance el hechizo por el blue va a recuperar 20 del maná adicional. Seri tira su W y aturde al primer enemigo al que le pega. Sí, aquí funcionan diferentes las habilidades. ¿Vieron que aturdió a Diana la W de Seri? Es un poco raro, ¿no? Pero pues funciona. Se ven bonitos, Silvia, que es lo importante. A ver, ahorita voy a buscar, ¿no? ¿Sigue rota Shivani Karma? Yo creo que sí, Nadia. Lo más probable es que sí.
Ah, y miren, por decir, aquí me salen espadas. No significa que yo puedo tocar contra cualquiera de estos para pelear. Así que yo puedo ver las composiciones. Ahora, ¿qué pasa? La gente que consigue, por decir, yo estoy jugando lagunas, ¿no? Aquí este está jugando lagunas. Tiene estos, tiene Kai'Sa, tiene Zac y tiene Taliyah. A mí me está quitando los campeones porque solo existe cierto número de campeones que te pueden tocar al azar. Y si alguien se arma lo mismo que tú, te está quitando la probabilidad de que te salgan tus personajes para armarlos. Y yo le di a mis monos la pasiva del eco de Luden. Cada vez que tienen habilidad van a andar básicamente infligiendo un poco más. Me están saliendo muchos astrales, pero pues yo ya cambié de compo, ¿no? A mí ya no me conviene estar queriendo forzar otra cosa. Los lagunas chat me tiran orbes cada vez que tiran este número de habilidades, las 35. Ahorita han tirado 20 de 35 habilidades. Es un poco extraño, ¿no? Pero quien haya jugado TFT lo va a entender. Va a entender lo que ando haciendo, ¿no? Ahora, chat, ¿qué busco yo? Yo busco lágrima y busco AP. Aquí salen los últimos para agarrar sus ítems, ¿no? Así que, básicamente yo no puedo salir de la cárcel en teoría. Y miren, chat, yo me muevo y yo agarro la lágrima. La lágrima la tiene un Olaf. El Olaf vale 3 porque tiene un circulito azul abajo. Los azules valen 3, los verdes valen 2, los grises valen 1 y así sucesivamente. Lo que compras te dan el oro al venderlos. Aquí básicamente me regalaron 3 de oro, ¿no? Es lo que trato de decir. Voy a subir el nivel y voy a gastarme un poquito el oro porque la verdad... ¡Wow! Eso sí no me la vi venir. De hecho, si vendo al Skarner. Ok, chat. Este es un dragón. Este TFT tiene muchos dragones. Así que básicamente son los que más escalan. En pocas palabras, pues me salió un dragón muy rápido en la partida. Ey, es difícil de explicar realmente. Pero le están entendiendo los que no saben. Me salió Zoom, que es el dragón de los Laguna. El problema es que los Laguna chat también se me hacen un poco débiles a principio. Así que pues puede que perdamos algo de rondas. Pero lo importante es intentarlo, ¿no? Digamos que es... ¡Ey, Wilmer! Estoy intentándolo. Esto es algo de chill, ¿no? Pero miren, ahí tenemos a la Kai'Sa chat. O sea, está preciosa. Es más, ahorita les muestro algo bastante lindo, chat, de la Kai'Sa. Subimos a plata este. Kai'Sa la podría poner, pero yo creo que es mejor proteger a estos dos. Miren, chat, están viendo a la Kai'Sa, chéquense. Es preciosa, se los digo. O sea, la amo, chat. Y aquí nos evolucionamos a W, chéquense. O sea, es preciosa. Ah, pues miren, ese está jugando astrales. Entonces, chat, yo quiero esta doble lágrima para el dragón. No sé, el dragón se llama Zom. De hecho, es el dragón del skin este de Kai'Sa. Kai'Sa se llama el dragón de la laguna y este es el dragón de la laguna del skin. Yo quisiera en este momento poder quitarle este ítem a Seri para dárselo al dragón, porque le sirve más a ella. ¿Cómo se farmea ahí? ¿Cómo sube las 3 puntos? Ey, Alexander, esas son otras preguntas. De hecho, mira, Alexander, ahorita vamos a farmear, ¿no? Andamos en penúltimo lugar. Es un poquito de chill, pero está agradable, ¿no? Ah, miren, aquí vamos a farmear. Hay 3 rocas, las matamos, nos sueltan ítems y oro, ¿no? Lo que ocupamos ahorita es lo siguiente, ¿no? Tenemos que conseguir un ítem que nos haga quitarle el ítem, la mejor azul a la serie, o que nos salga otra serie para venderla y poder tener aún otra serie en la banca para ponerla. No sé si me explico. La forma de obtener ítems es vender a los personajes también. O hay un ítem que te permite quitar, pues, ítems. Vamos a ir por esto. AP, me gusta. Este chat es como el reforjador de Ornn, pero aquí funciona diferente. Aquí básicamente lo que... Ven, estoy farmeando, estoy ganando oro, chat. Ah, miren, el reforjador funciona así, ¿no? Si yo tengo un ítem, puedo cambiarlo por otro al azar.
Sí, jugamos TFT Brink ahorita mismo. Así que andamos bastante bien. Por decir, yo hago esto, le pongo el reforjador y me sale armadura. Ahora, ¿qué quiero yo con el Malphite? El Malphite es mi tanque, ¿no? Así que yo lo que voy a hacer, chat, va a ser darle una Warmog para que aguante más. La Warmog da 300 de vida y le da 700 de vida adicional. Así que pues está nice. Acá abajo de las estadísticas, que son los 300, sale el efecto. Por decir, el Blue. El Blue le da maná cuando gasta. O sea, hace que su maná no empiece en cero, que empiece en otra cantidad, ¿no? Por cierto, ¿qué onda, Brin? ¿Cómo andas? De hecho, esto está nice para la Zom, pero pues ocupo ahorrar un poquito, ¿no? Tuve que salir, ¿qué pasó? No, la perdimos. Karen, ey, el halcón, ¿cómo lo mencionas? Sí, te traumaste. Pero andamos fine. Ahorita andamos en una TFT para quitarnos lo tilteado y ya volvemos con las de LOLcito, ¿eh? Ok, chat, que perdamos solo es un paso más para estar más fuertes nosotros, ¿eh? Lo único malo es que no nos ha salido la Talilla, es lo único que me pesa. O sea, la teníamos al principio, pero como la vendimos, pues nos quedamos un poquito atrás. Sí, solo tienes un dragón, los dragones se ejecutan a los enemigos. Agarramos esta, porque esta no. Ya tenemos a la dragona realmente. La voy a agarrar, chat. Voy a agarrar esa pasiva. Mire, chat, voy a gastar mi oro aquí para subir de nivel. Cada 4 de oro son 4 puntos de nivel. Se podría decir que tú gastas 1 de oro para 1 de nivel, pero aquí nada más gastas 4 para comprar experiencia. Y cada nivel que tienes, por decir, yo soy nivel 6, puedo tener hasta 6 monos. ¿Por qué tengo 5? Porque, pues, a final de cuentas, los dragones cuentan como dos espacios, como dos niveles. Venía de 4 tilteadas. Me pasó, Brin, yo me tilteé. También yo cometí mis errores, ¿no? O sea, realmente yo no me salvo, pero pues. Sí está medio raro, ¿no? Miren, chat, para actualizar mi tienda gasto 2 de oro. Aquí dice, para subir de nivel gasto 4 de oro. Cuando yo subo de nivel, aquí me cambian las probabilidades de las fichitas, de la rareza, ¿no? De las fichitas. Es que es raro de explicar, o sea, se me hace muy complicado. Uy, chat, la pasiva que le dimos de que ejecuta está ayudando muchísimo. Miren, ahora la dragona va a ejecutar ahí le salió la X. La dragona está ejecutando a los enemigos. Uy, está nice. La transmisión de los. O sea, literal. O sea, queremos quitarnos lo tilteado con. O bueno, ustedes también, ¿verdad? A ver, chat, yo quiero subir un poco de nivel a mis monos, ¿sí? Así que voy a rolear un poquito. Uy, sí, ya tenemos al. Saca al 2. Talilla, está nice. Voy a vender a los Sylas. Yo creo que así estamos nice, chat. Ok, miren. No me sale la serie. ¿Quién está juntando lagunas? Este tiene lagunas, chat. Este me está quitando los personajes. ¿Quién más tiene lagunas? Este también tiene. Bueno, tiene a Malphite más que nada. Ok, chat. El patito este feo nos está quitando. De hecho, este nos está quitando los lagunas, chat. Es que le agarró una pasiva de. Para los lagunas. Pero si lo sacamos de la partida, si él termina estando con cero de vida, podemos. Va, básicamente. Va a perder todos sus monos, ¿no? Y vamos a tener nosotros los lagunas otra vez. Para nosotros solos. Así que este tipo, chat, es el que tenemos que sacar. A ese patito, al taco sin cebolla. Él nos está haciendo más difícil la partida. ¡Ey, Brian! Gracias por los 30 estrellitas. Acostaron con su mamá, ¿verdad? Es que se está pasando, chat. Nos está quedando muy, muy atrás. ¿Qué buscamos aquí, chat? Buscamos. Pues. Uy, ya salimos. Demonios. Buscábamos algo de AP, ¿verdad? Se está pasando, chat, nos está quitando. ¿Cómo es tu soporte ese patito? No, es que este patito nos está quitando los lagunas. Y si nos lo quitan, nos salen menos. O sea, tenemos que sacarlo de la partida, ¿no? Es como. ¡Ah! Es como tu soporte. Ok, no había entendido. No, nunca capto yo lo que dice Wilmer, chat. Uy, quiero armar a la Zom, chat, pero ocupo. Ocupo básicamente un poquito más, ¿no? ¿Qué nos falta, chat? Nos falta Nila y ya, es el único campeón laguna que nos falta.
Sí, chat, está Siri con el skin de agua, está Kai'Sa. La composición, chat, yo me la hice por Kai'Sa. Yo, a mí me encantan los lagunas por Kai'Sa, pero al final de cuentas me di cuenta de que Kai'Sa es como la que menos sirve de la compo y me decepcioné conmigo mismo. Pero bueno, no pasa nada, chat. Ah, miren, aquí la capa de fuego da heridas graves, para que sepan. De hecho, aquí dice que reduce la curación en un 50%. La cota no da heridas graves, por si quieren saberlo. Es como a tu soporte ese patito. Uy, este sí nos va a ganar. No, nos ganó el Luisín, chat, y la Sejuani. Bueno, el Estral tiene para tirar hechizos críticos. Not bad, aunque un poquito raro. Wilmer me cambió, no juega conmigo. Ey, Wilmer, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando ahí? Como que ya no juegas con Silvia. ¿Acaso platita? Ey, miren, chat, después de esta ya nos relajamos para otras de LOLcito, ¿eh? Vamos a jugar unas dos más de LOLcito, digo yo, acabando esto. Ocupamos, chat, que el pato se salga. O sea, literal, miren, tiene un montón de sacks y de la... Oh, no, se está quitando todos los lagunas, chat. Todos los lagunas. Yo ocupo que saquen al pato. una estratega chida. A mí me encanta Brindage. La Kai'Sa, dices, está bien, bien padre. A mí me encanta. Es que mira, yo nunca había conseguido ninguna, pero dije yo, salió Kai'Sa y dije yo, bueno, la verdad, nunca consigo ninguna, pero para mí. Ey, me encantó la pasiva que agarramos de los dragones, la verdad. Aunque vamos a perder, pero pues esta ronda no la perdemos por tanta vida. A ver, chat, tenemos 50 de oro. ¿Por qué he estado ahorrando yo tanto oro? Les explico, miren. Aquí tenemos un ingreso total disponible. Ahí dice ingreso pasivo más 5. Interés máximo más 5. El interés es por cada 10 de oro. Si yo tengo 10 de oro, me van a dar 1 de oro extra por cada final de ronda, ¿no? Si tengo 20, me van a dar 2. Si tengo 30, me van a dar 3. Y así sucesivamente hasta 5. Yo ya tengo los 50 de oro, así que ahora me dan 5 de oro extra por ronda, ¿no? Uy, demasiados campeones. A ver, chat, buscamos un poquito. Uy, Nila. Le puedo dar verdugo. Aunque a Nila le va muy bien la sanguinaria también, chat. De hecho, ya no ocupo a la Kai'Sa. Lamentablemente, porque Kai'Sa es la que menos va en la compo de todos. Clasificatoria Brinde. Aquí no. ¡Ah! Andamos en platino, de hecho. Ay, es que ocupo quitarle ese ítem a la. A la Seri, chat. Quiero darle ítems a la dragona. Aunque también puedo agarrar una doble lágrima, ¿no? Para ella. Uy, chat, el patito sigue sin salir, chat. Ok, eso está nice. Nos dieron una pasiva, chat, para... Miren, agarramos tres pasivas, ¿no? Tenemos Eco de Luden, que pues hace daño en área, ya saben. Tenemos la de que nuestro dragón ejecuta. Y tenemos esta que ayuda mucho a los lagunas, ¿no? Así que básicamente no andamos tan, tan mal. Miren, aquí yo podría subir uno de nivel, ¿no? O sea, realmente tengo para subir uno de nivel y ya tener a todos los lagunas en el campo. Lo hago. ¿Saben qué? Me voy a arriesgar, chat. Voy a tener a los 9 lagunas. Mira el patito que ese no es de... Ya se está pasando, chat. Miren, tiene puros lagunas. O sea, nos estamos peleando por la compo el patito y yo, literal. Es que quisiera quitarle el blow a la serie, la verdad. Eso sí lo quisiera hacer, chat. Ojito, que ganamos esto.
Uy, este Braum está al 3, chat. Aguanta mucho, pero no lo suficiente. ¡Nice! Ey, estamos bien rotos, déjenme decirle. O sea, este juego es de chill. Yo, bueno, mínimo para mí, ¿no? Hay gente que sí se lo toma súper, súper competitivo. Yo obviamente digo, bueno, si la ganamos no pasa nada, y si la perdemos tampoco. Pero pues sí me gusta un poco. A ver, quiero tratar de subir algo de nivel. Yo creo que de aquí ya toca ahorrar, ¿no? O sea, voy a poner esto aquí. No andamos mal. El problema, chat, es el patito. Es el patito. ¿Dónde está? Aquí está. Él tiene todos nuestros ítems. Tiene todo lo nuestro, chat. Todo. Si yo la jugara, me la tomaría altamente personal con el patito. La verdad es que yo también. Yo quiero que lo saquen, chat. Literal, quiero que saquen al maldito pato de porque... Nada, es cierto. Pero andamos nice, ¿eh? Uy, este es el de este de Kletchat. Y tiene sanguinaria. Espero y no me... Es que ese sí me puede ganar. Ocupo un blue. Literalmente ocupo esto, chat. Ocupo otra lágrima. Si consigo otra lágrima, estaremos muy fuertes. Muy, muy fuertes. Wow. Bueno, aunque... Ay, me la quitaron. Agarro el crítico. Yo creo que el crítico está nice. Un poco incómodo, la verdad. Me quitó a la serie el dragoncito este. A ver, hago este. Este es como el filo, chat. Bueno, hace que podamos pegar críticos. Es un ítem crítico de AP. ¿Cuánta vida tiene? Tiene 14, Wilmer. Ojalá lo saquen, ¿no? Yo creo que andamos nice en la partida. Realmente. Podría darle esto a la... A la Mila. Ojito, chat, que esta la ganamos. Creo. Uy, me tocó, chat, me tocó. Ya van a ver a lo... Ah, les explico, chat. Esto quita los ítems, ¿no? Así que a la serie yo ya le puedo quitar el blue y dárselo al dragón. Uy, el pato tiene 3 de vida, chat. Nosotros 27. Podemos aguantar hasta que lo saquen. Ahora le damos esto al dragón. Puedo darle esto al... A la serie, la verdad. Aunque ando pensando en darle un doble blue para que siga spameando habilidades. Y le podemos dar una guilzo también. Yo que tu doceo. No digan eso, ¿eh? A ver, andamos nice. Yo creo que podemos ganar esto. Uy, uy, miren. Si le ganamos, chat, es el pato, vendió todos los lagunes. Bueno, no ha vendido todos, ¿verdad? Pero vamos contra el pato, chat, si le ganamos. Ya lo sacamos de la partida. Chat, lo vamos a sacar, ¿eh? ¿Y qué más que tirarlo? Ni modo, chat. Lo quitamos de la parte. Me encanta, qué bueno, maldito pato. O sea, realmente se lo merecía. ¿Para qué nos quita nuestras lagunas? Ven, ¿por qué ando jugando LOL? ¿Por qué streameo LOL? Si puedo streamear algo más agradable. Para fuera el patito. A su casa, chat. Y lo matamos nosotros. Ok, aquí puedo agarrar una. Uy. Esto sí lo quisiera, sinceramente. O sea, con esto puedo armar a la Mila. Pero es que me falta el otro blue para la... Para la serie. Agarro esto, es que con esto armo a Mila, chat. Voy a agarrarlo.
Ahora miren, vamos a darle esto. Le voy a dar esto. Y el Rabadon para la serie. Y ya luego vemos. Ok, agarré este emblema, chat, porque con ese y un Sylas vamos a estar bien fuertes, ¿eh? Ahora ocupamos encontrar un Sylas. Si encontramos uno, yo sé que había uno aquí, ¿no? Pero pues yo quería el emblema este de Laguna. Si conseguimos un Sylas, chat. No, de hecho, ya no te voy a ocupar si encuentro el Sylas. Nice. Vamos a darle esto a ella. Uy, este tipo acomodó sus monos para hacer. Ah, no, no la va a hacer, chat. Creo. Porque la Diana aquí está pegándole muchísimo a mi dragón. Chat, sacamos a otro. ¡Ey! ¡Somos buenísimos! Ese primero es un mal. Este tío. Chat, sacamos a alguien. Ya estamos en los cuatro. Así que básicamente ya ganamos puntos. El chat es el apoyo moral. Sí, ya me di cuenta. O sea, realmente. No, los quiero, chat. Los quiero. Se rifan. Uy, 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 uy. No, no salió la otra dragona, chat. Vamos a bloquear la tienda. Es real. En una compo. Y aquí, ¿quién es el carry? Voy a acomodar. Creo que voy a ir contra el Ezreal, pero lo voy a acomodar así por si acaso. Uy, no, sí voy contra el Ezreal. O sea, es que Nila brinca hasta atrás, ¿no? Para atacar a alguien al inicio. No, chat, somos buenísimos. Vamos a ganar. Ven, ven. ¿Para qué jugamos LOL? Aquí no dependemos del equipo. No, somos demasiado buenos, chat. Literal, demasiado buenos. Uy, los ítems. Uy, 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 los ítems. Este en real es un mal arte. Wilmer, ¿cómo eres tóxico hasta en TFT? Sinceramente no me puedo creer que estemos ganando el TFT, chat. Es que ni modo, somos buenísimos. A ver. ¿Cuál tóxico? Yo sé que no, Wilmer, yo sé que no. Ok, ocupamos un Sylas. Tenemos que subirlo al 2. Es que es muy arriesgado, ¿no? Pero sí quisiera intentarlo. ¿Me puedo darles así dividido? Vamos contra el que nos ganó ahorita, chat. Contra el tipo este. A ver si ahora sí le ganamos. Uy, no, nos va a ganar, chat. Nos va a sacar. La Nomsi. Uy, lega. ¿Vieron? ¿Vieron? Tenemos poquita vida. La dragona, chat. Aquí requiere de cerebro, no de más. Básicamente, brinco. O sea, porque aquí no es como dar tu jugabilidad, sino es como tú veas el juego, ¿no? Como tú acomodes todo, como tú. Pues trates de llevar a cabo, ¿no? Esas cosillos. En LOLcito es más, pues, ya saben, ¿no? Manitas. Una rota. Nice, nice. Eso está excelente. Este chat es el que más nos baja. Vamos contra el primero, ¿eh? Aquí, chat, nos sale que vamos contra el primero.
Vamos a ponerla aquí para que la Talilla le dé los dos. O sea, la Talilla chat está bufiando por sus ítems a estos 12. Yo ocupo que Nila se le gane a su backlane. El dragón es hecho. Uy, nos quedan dos de vida. Podemos, chat, podemos. Mínimo podemos quedar en otro lugar, ¿no? Oh, ocupo una lágrima para la serie. Con una lágrima para la serie estaría nice, porque tiene Rabadon y tiene el báculo. Vamos contra el del Ezreal. Hay que acomodar ahorita un poquito todo, ¿eh? Yo creo que los tanques están bien ahí, pero a Nila sí la voy a tener que poner un poquito más acá, la verdad. O sea, está protegiendo al Ezreal con la rata y con Soraka. Pero aquí Nila mínimo ya va a saltar, va a matar a la rata posiblemente, y pues con eso. Tenía Sephiroth. Ah, aunque yo creo que este es el que le ganamos más fácil, ¿no? O sea, bueno, creo yo, porque es el que creo que veo que le estamos haciendo más. ¡Lo sacamos! ¡Nice! ¡Ya nos llevamos a tres! Chat, nos quedamos solo dos. O sea, vamos a quedar en segundo. No sé qué agarrar, chat. Voy por el Sephiroth. Chance y le arruinamos un poquito la jugada. Ponérselo aquí, ¿eh? Voy a levantarle a un tanquecito que tenga acá. Bueno, aunque, de hecho, yo quería levantarle a este, pero pues no pasa nada. Al bardo debía haberle levantado, chat. Ahora que lo veo bien. No, chat, nos fuimos. Debió haberle levantado al bardo. No, bueno, quedamos en segundo. Es mejor que vendan la PC, ¿verdad? Ah, quedamos en segundos, chat. Está nice. Nos dieron 33 puntos. Bueno, chat, vámonos a estresar, ¿no? Ahora sí nos vamos a un poquito de LOL. Ok, ¿qué les parece un poco de TFT? O sea, a mí me encanta, chat. O sea, jugamos TFT, jugamos Runaterra también, o sea, y jugamos LOLcito, principalmente. ¿Qué les pareció, chat? Quedamos en segundo, no estuvo nada mal. De hecho, aquí tengo mi historial de TFT también. Ah, aquí en estas dos sí quedé en octavo. Quería calar otras compas, pero normalmente no nos va tan mal. Es hora del tilt, básicamente. Es una victoria, Brin. De hecho, ganamos. Llegamos súper lejos. Va, vamos a tiltearnos, chat, un poquito. A depender de otras personas, ¿no? O sea, básicamente. Yo creo que es el problema. O sea, no es el problema de LOL, porque pues todos los juegos hoy en día son así de que dependes del carry, o dependes del mid, o dependes de esto o lo otro, te fedean a alguien. Pero pues básicamente eso. Aunque vamos a tiltearnos, chat, ahora sí. Sí, verdad, Wilmer, puro man. Cualquiera puede llegar a platino en TFT, chat. Es sencillito. Pero andamos nice, miren. O sea, esas son mis de esto. Mi hielo en todas las colas. Chalsi nos va bien ya en la última y ya nos retiramos. El primero literalmente te devolvió al LOL. Sí, de hecho. El patito, chat, me andaba quitando mis personajes. Maldito imbécil. Va a reportar al equipo. Lástima que aquí no reportamos, Silvia. Pero estuvo nice, ¿eh? Estuvo super nice todo eso. Nos dieron algo aquí. Unos. Bueno, es que siempre nos dan. Nos mejoran las de estas. Ah, esto. Pues listo el chat para escucharme enojarme. Yo creo que sí.
La verdad, el TFT quita mucho el tilt y es agradable. Aunque hay veces que pues sí me va fatal en el TFT también, pero digo, ah, pues ni modo. Ey, pero en TFT, Ana. Tampoco, tampoco. Sí, Wilmer es el que reportaría al team definitivamente. Es lo que pienso yo. Para otra vez, no digas eso, Karen. Debemos ganar, hay que tener fe. Ay, chat, ¿quién fue el que dijo? Porque a principio del stream alguien dijo, listo para las victorias rojas. Y eso fue lo que nos fue. O sea, no, nos terminó echando la mala sal. O sea, miren, vamos. Hemos jugado tres, ¿no? Ganamos una que no fue gracias a nosotros, la verdad. Y perdimos dos. Podemos remontarlas, pero pues esperemos mínimo que nos vaya bien en esta, ¿no? ¿Será chat que Ashe es fuerte contra Nila? ¿O es débil? No, yo creo que es débil, es débil, es débil. Nos ganó por... Ah, porque a la Soraka se comió dos discos del Singer. Porque mire, chat, ando viendo mucho la tier list. Es funeral que dijo eso. Se pasó, la verdad se pasó, Brian. Yo lo vi y dije yo, no, vamos a ganar, le dije al principio del stream y no hemos ganado nada. Ya me destilteaste, suerte, bringué que te vaya bien, provecho. Es lo importante, andar súper bien. Es que ese es el TFT, chat, destiltea mucho. Miren, chat, Ashe es débil contra Nila. Bueno, o pierde más matches de los que normal. Pero nos ganó porque la Soraka se había comido mucho. Luego perdimos nosotros con Ashe contra Vayne, pero pues yo creo que eso fue un poquito más por lo de Rumble, ¿no? Y perdimos con Vayne, ¿quién nos ganó? Pero es Vayne, o sea, ah, Miss Fortune, pero de hecho debería jugar Miss Fortune, ¿saben? O sea, está súper fuerte y chance nos sirve para ganar la última partida y estompearla. O sea, debería jugar algo así, realmente. Vamos a ver, chat. Llevamos 4 minutitos en cola. Ya superamos el estimado. El Alexander, what the fuck. Se pone bien loco, chat. Solo por eso voy a chismear esa conversación. ¿Qué clase? No había visto lo de qué clase de Funkos son, pero sí, sí son Funkos. Básicamente. No manches, no había visto eso. Es cierto, chat, eran Funkos. No puedo creerlo. No, no se me había ocurrido. Ay, Dios mío. Es que, miren, chat, les voy a mostrar las. Ya han visto las mini leyendas que hay del TFT. Miren, les explico un poquito. O sea, no hay muchos, pero. Ah, son estrategas, ¿no? Ah, pero los estrategas no son los. No son los campeones. Ah, miren, chat. Pues básicamente está pues la Kai'Sa, ¿no? Que fue la que nosotros nos conseguimos. Está el Lee Sin. Está el Yasuo. Y luego creo que son los de Arcane, ¿no? Que salieron el Ekko, la Jinx y la Vi. Y ya son todos los campeones que hay ahorita. Yo no me había conseguido ninguno hasta que salió Kai'Sa, chat. Literalmente salió Kai'Sa y dije yo, pa' mí. No, Ana, no, no nos tenemos que enojar. Hay que dejarnos carrear de ser posible. Pero andamos nice. Esa de TFT chat nos relajó bastante. Yo siempre, chat, miren. Bueno, yo antes hacía esto, ¿no? Buscaba una página, miraba las composiciones y pues ahí te dicen cómo los acomodan, qué ítems llevan, los personajes, qué le armas. O sea, por si te quieres acostumbrar mucho al TFT, pues yo al principio hacía esto. Y al final, pues me fui por los lagunas por Kai'Sa, aunque al final es la que no se usa. Pero pues, X, ¿no? Aquí miras lo que está más fuerte y es lo que tú quieres armar. Tú dices, oh, mira, la compo de la Xayah está fuerte. Ah, pues me armo la de la Xayah, ¿no? O sea, agarro esto, esto y lo otro. Y pues agarro estos ítems de ahí y ya. Más que nada eso.
Pedro no volvió. ¿En serio? Y aunque a Pedro no le gustó el TFT chat, dijo, no, TFT aquí jamás. Y se nos fue. Pero pues, mínimo vino por un ratito, ¿no? Que es lo importante. ¡Ah! El otro Pedro. Ok, ok. Yo no sé por qué, la verdad. Porque ya saben que hay otro Pedro aquí que siempre me dice de Pixie Trolls, pero no. O sea, el Pedro del este, pues, o sea. No, yo digo que en algún momento sí va a tardar de venir. Aunque, qué cura como se puso con Antonio. Eso sí me dio un poco de risa, chaval. O sea, pobrecito Antonio, ¿verdad? Pues, pero Pedro se la voló, la verdad. Se las 20 baneado. Pero, la verdad, yo no sabía. Ah, me dijeron también que agrega a alguien, ¿no? Aquí. Ah, era este, era el muere. Me dijeron que lo aceptáramos y lo voy a mover a... Bueno, es que creo que no puedo moverlo ahorita. Chat, le voy a poner. Y ya luego eso va a significar que lo voy a mover a la otra de esta. Tal vez Ana vio el jueguito y dijo, ah, jugaste TFTA, pues ahora esperamos bastante. Soporto 19. Parece que el cuerpo humano solo soporta 99 quacks. A ver, chat, tenemos que esperar, ¿eh? Ahorita mismo, pues parece que Riot no encuentra gente de nuestro elo. No encuentra challengers, así que pues ni modo. Miren, podemos ver qué campeón queremos jugar de pasada. ¿Qué me gustaría jugar? Ah, de hecho creo que va a salir Ashe Chat en TFT como nuevo personaje, así como nuevo Funko. Ay, qué cola tan larga. Bueno, yo creo que ya nos debería dar un poco de prioridad. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, chat, campeones que queramos jugar. De mí no vas a estar hablando, Alexander. A ver, chat, encontramos. ¿Qué juega el tal Canelo Álvarez? Ah, gracias Brian, muchas gracias por las 30 estrellitas. Lo intento. A ver, chat, vamos a ver. Chat, yo vivo como meme, siento yo, pero por el hecho de que siempre cualquier cosita me da una referencia, un meme o algo así que ya existió. Juega Lulu, chat, juega puro pil. Puro pil. La verdad voy a forzar Nila, chat. Ya, si la perdemos no pasa nada. Si piquean otra cosa, pues ni modo. Yo voy Nila, que sea lo que Diosito quiera. Y pues nada, ¿no? Ah, no, ese no era mi soporte. Chequen, mi soporte es el Canelo Hernán Álvarez. Que va a jungla, ¿no? O sea... Ah, no, olvídenlo, sí, es el otro. Voy Nila, chat. Main Nila desde el beta. Es Nila, chat, es ir Nila. Simplemente vamos a jugar así, vamos a ver qué sale. Lo más probable es que pique Lulu. Soraka, bueno, o sea, miren, Soraka no es mala. De hecho, a mí no me molesta en lo absoluto. El problema es cuando jugamos fatal, ¿no? Yo creo que me voy a llevar Gil. Bien tranquilo, la verdad es que sí, Silvia. A ver, vamos a ver un poquito, chat. Yo creo que andamos nice con Nila, o sea, las últimas partidas no, ¿verdad? Pues, pero andamos nice. Hoy es el día de la Soraka, Wilmer, literal. Hoy jugamos con pura Soraka, literal, pura Soraka. Pero la verdad ya no me importa, chat, ya simplemente va a ser. Yo creo que tal vez. A Ashe sí le gane a Nila, ¿verdad? Es lo que yo ando pensando. No, Nila le gana a Ashe, chat. El problema es si la dejamos escalar mucho. Tenemos que aprovechar niveles bajos. ¡Hey, Luis Navarro! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias.
Siempre se me olvida, Brian, si soy sincero. De hecho, siempre se me olvida. El problema ahora es que con Nila no podemos evitar tantos básicos del enemigo, ¿no? Más que nada la Ashe y el. Bueno, el stun de Evoli, que no está mal. La neta, chat, hoy es el día de las Soraka, se los juro. Lo peor es que todos han sido personas diferentes, ¿eh? Ay, no. Vamos contra. Bueno, contra Taco KDA Player. Chat, Taco KDA Player. ¿Creen que le ganemos? Nosotros somos mexicanos, chance y nos lo almorzamos en medio de la partida. Mejor con otro que con los anteriores. Bueno, eso es muy cierto, Wilmer. Tenemos buen team. Yo voy a confiar, ¿eh? Voy a confiar, voy a tener fe. Yo creo que la ganamos, estompeamos y chance y nos vamos, ¿no? Con la victoria, chaf. A ver, voy a regresar un poquito las canciones. Y empezamos, chat. Hay que tener fe. El que dijo a principio del stream, se vienen las victorias rojas, nos funó, chat. Bueno, no nos funó, sino básicamente hizo que perdiéramos. Eso es eso, ley de atracción se gana, exactamente. Si estuviera en el enemigo, no, hombre, no te imaginas las oraquitas, o no. De más de enfadosas. Miren, yo voy a confiar. Aparte tenemos un. ¿Qué animal es el de Nil aquí? No, no sé, no sé. Ah, no te preocupes, Brian. Esperemos si la ganemos, ¿eh? Los ahorros de tu vida nos van a dar. Bueno, nos van a dar fe, ¿no? Para Graves. No me gusta, pero. Pues ni modo, ¿verdad? Nada, no es cierto. Está excelente que se lo haya llevado Graves. Ok, chat, empezamos bien. Hubiéramos empezado mejor si hubiéramos matado al mid laner en vez del soporte. ¿Por qué? Porque tenemos cazadores de tesoros y. Ya, me llevo tres pociones. Vamos a ganar, Brian, por tus estrellitas para que no se desperdicien. Y si se desperdician, pues simplemente te digo, ni modo. Tú las gastaste, yo nada, no es cierto, Brian. Pero muchas gracias y pues esperemos ganar, ¿eh? Esperemos si nos vaya excelente. A ver, Graves va a iniciar abajo, chat. ¿Saben qué significa? Que no me va a ayudar aunque yo ataque de cerca y posiblemente esté bajo torre casi toda la partida. Graves lo que tendría que haber hecho aquí habría sido decirle al Zed, te la pelaste, me vas a ayudar en la jungla, no quiero que empieces farmeando y ya. ¿Que Zed le puede ganar a Atrox? Esperemos que sí. Listo, vamos, chat, vamos por la victoria. Vamos a ganar. Hay que tener fe y Soraka, por favor, no me hagas llorar. No me hagas tiltearme. Venimos de una TFT hermosa, chat. Venimos de segundo lugar. Hay que tratar de ver si podemos estompear esto. Voy para atrás, ¿eh? Pues una posición. Bueno, tengo tres realmente. Ey, andamos nice y me gusta cómo estamos farmeando.
Puedo haber usado mi segundo salto, pero no era viable. Está nice. Ok, me gusta cómo estamos jugando. De hecho, me encanta, Soraka está jugando demasiado bien, chat. Prompting Guard. Y me voy. Yo estaba pensando que es la misma Soraka. Ah, duda, no gasto flash ni nada de la Ashe, ¿verdad? Bueno, es que Soraka está un poquito lejos. O sea, realmente no sé si con Soraka podríamos iniciar peleas, pero si nos inician, las ganamos. Estoy segurísimo de eso. Yo estaba pensando que es la misma Soraka, solo que encuentran dife. No digas eso, Brian. No puede ser. Nice. Llega Soraka. Yo creo que andamos bastante bien, Ahí me arriesgué mucho por este minion. Ah, se fue. Bueno, voy para acá. ¡Ah, el bully! No sabía que iba a llegar. Me la aplicó. El bully me la aplicó, chat. Uy, Soraquita. Ok, nice, nice. Les aguantó, Les aguantó. Muy buena de Soraka. ¿Cómo va la flameada? Brink, no digas eso. Vamos bien. Sinceramente me la aplicó muy bien el boli al esperar ahí. Dervis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Creo que llevaba rato sin verte, Dervis. Pues idea mía nomás. Ah,
A ver, chat, voy para abajo, ¿Verdad que Dervish ya no es pava? O sea, realmente yo me acordaba mucho de él y ya no lo vi de un día para otro. Esas mentiras. El Graves con los escopetazos en la cara del enemigo. Pude haberle esperado, pero yo creo que no iba a salir bien. Farmearme un poquito esto. Ok, a esta Ashe sí le pudimos ganar. Bueno, es que con esta sí vamos un poco igualados, ¿no? Y yo quería vaquear. Aquí voy a perder algo de tiempo. No tengo manacha. Uy, bueno, ¡ey! Está bastante bien. De alguna manera, ahora sí está funcionando. Esta es Soraka chat. 10 de 10, 20 de 10. Es que quería estar sin enamorarme un rato porque entro aquí puro de... ¡Ay, puro de guapo! Obviamente, Derby se acaba de ver una publicación de alguien sin la parte del dedo donde vio... ¡Por...! ¡Ah, ok! Yo dije eso que tiene que ver con LOL, Wilmer, pero luego ya pusiste la parte de la Yomi y yo dije, bueno, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ya no tiene burbuja. No, y se nos fue Soraka. Gracias, Serafín. Realmente yo no sé por qué tenían miedo en acercarse el equipo. Yo sí quería divear. Yo sí vi que podíamos forzar. Primera torre. Ok, nice. Me llevé la primera torre, chat. Y eso que tiraron Heraldo en Mew. Creo. Ahora confirmas que Ashe no le gana a Lila. La verdad es que sí. Es que estoy viendo y sale que Nila sí le gana más a Ashe. Realmente. Y tiene sentido, ¿no? Porque pues Nila tiene dos desplazamientos y Ashe no. Aparte que Ashe es un campeón muy, muy... Bueno, sin tanta protección, por decirlo así.
La Iron Dylan no atraviesa paredes. No, se usa un objetivo, básicamente como la W de Lee Sin. O sea, de hecho ya están viendo, ¿no? Que comenzó a pasar lo mismo que con la... ¿Cómo se llama? Voy para abajo. O sea, Ashe está... Ah, quieren divear. Yo no estoy haciendo nada aquí, la verdad. Bueno, ahorita me hago el escurridizo. Primero quiero cuidar un poquito... No saben que la wave sí se va a morir. Bueno, voy directo, chat. Quisiera hacerme el escurridizo, pero voy directo. Bueno, Serafín ya tiene que vaquear, ¿verdad? No, se va a llevar la otra wave. Serafín me está quitando mucho oro. Ahora sí te vas. Es que el nivel está... Sí, Nila está fuertecita por lo del nivel, de hecho. No estamos los cinco. Es que no tenía que estar ahí. El CD está arriba. O sea, no estaba Serafín ni estaba Ser. Y el Graves vio que la Soraka le pegó una Q y dijo, ah, pues le entro. Y no. Así no funciona el juego, la verdad. Por favor, Serafín, no me robes la wave que la Ashe se acaba de farmear. No me la robes, Serafín. Ay. No puede ser, chat. ¿Por qué la de ese enemigo sí tiene su wave y yo no? Neta, yo no entiendo los mid laners de este elo. O sea, se supone que es un elo muy alto. A ver, está casteando back, chat. Bueno, es que ya se farmeó esa wave, ¿verdad? También. La verdad es que suena bien rico los latigazos de Nira. Y yo concuerdo con Dervis, definitivamente. Yo también soy igual que Cera. Minos que... Es que el problema no es que la Cera farme los minos. El problema es que la Cera debe estar en una side lane. Yo no. O sea, yo saben por qué me quedé un poquito atrás por lo mismo. Porque yo le estaba ganando a H por un poquito más de minions. Y eso que le tuve que robar esta parte de la jungla a la... al Grey. Mmm.
yo puedo hacer bastante. Bueno, es que este tipo está full armor. Voy por esto, ¿no? De una. Vuela. Son todos. No, Soraka. Ah, se le subió el ping. Uy. Bueno, esa fue mala de la Zora. Uy, bueno. Me voy por esto, chavo. Voy a ir por el Dominic, por el Volley. El Volley sí me debe aguantar mucho. Aunque realmente podría ir por Filo, pero yo creo que Dominic es lo mejor. A ver, nuestro problema es nuestro top laner. Tenemos iniciación con Serafín, lo cual está nice. Ok. Atrox está muy fuerte, chavo. Ah, bueno. Supongo yo que está bien. Ok, con esta wave ya tengo el Dominic. ¡Ish! No puede ser. Ah, estabas atrás, Wilmer. What the fuck. Voy por esto, chavo. Ocupo danza. Si quiero aguantarle al otro, ocupo danza. ¿Creen que podamos pelear eso? Voy a entrar. Aguanté mucho. De hecho, demasiado, diría yo. Chat, ¿cuánto tiempo estuve en esa pelea? Yo siento que demasiado.
Quien diga que eso no fue gracias a mí, tiene un problema en la cabeza. Literal, chat, yo me hice toda esa pelea, yo. O sea, es que me la jugué. O sea, eso estuvo muy bien, muy, muy bien. El set que literalmente iba horrible se llevó un cuadro. Acaba de empatar a su laner en kills. La verdad, voy a forzar danza. Normalmente es filo, pero voy a hacerme danza y luego maré el filo. Como 10 segundos, es un montón, la verdad. Sinceramente, es demasiado. Orgulloso, chat, de haber durado esos segundos en esa pelea. Pues mira, para que se lo robe el Atros, pues la neta, mejor no se lo dejo la Serafín, realmente. Y el Graves, o sea, no fue mala idea, pero uy. Uy, el Graves. Bueno, me borré a la Ashe mínimo. Ocupo danza, chat. Siento que el triunfo no me está curando tanto. Nerfearon la runa. Antes sentía que curaba más. O sea, tal vez soy solo yo, ¿verdad? Pues, pero así lo siento. Aparte, la Nami me pegó una buena burbuja y me inhabilitó por un rato en la pelea. Supongo yo que sí. Agarrar ese portal puede ser troll. O sea, como el Atrox se movió para acá, chat, yo no quería agarrar el portal. Porque el Atrox de por sí es el, por así decirlo, más fuerte de su equipo. Ya no tiene ulti. No tenía doble. No les bajé nada. Ocupó el filo también. Es que yo puedo matar muy fácil a la backlane, pero el otro se aguanta mucho con el, ¿cómo se llama? Bueno, con su ulti principalmente. Me refiero al conquistador un poquito. No creo que le afecte tanto a Nila. Bueno, aunque pudo haber bajado su tier list por eso, porque ya antes salía más fuerte. A ver. No, pues se sigue jugando con conquistador, eso no ha cambiado. De hecho, las runas las estoy viendo y las tengo bien. Sí, las tengo bien. Ocupo 1400. La Serafín,
Pero ella es utilidad, o sea, ese campeón es utilidad. No sé por qué anda tajeando todas las cosas que yo quiero. Literalmente anda peleando cualquier cosilla. Dono, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal estás? ¿Qué pasó, Dono? ¿Cómo que? Oh, no. Ah, con bueno, es que antes también se jugaba con Conquistador Aphelios. Yo creo que no está mal. Yo siento que eso no es malo, realmente. Chat, esta tipa no me deja farmear, literal. No me deja farmear. Estoy seguro de que ya tendría eso. Podemos entrar, pero podíamos entrar. No era tan difícil. Y eso que el set se murió antes. Lamentablemente Atrox tiene como su salto como cada 3 segundos, creo. El nuestro dura 10 segundos en una recarga. Nos la aplicó Wilmer, nos la aplicó. Pero no andamos mal, ¿eh? O sea, fuera de este, ahí la pelea la ganó la Serafín y nosotros también. Es que Serafín nada más es ulti, chat. O sea, realmente el campeón no es por nada, pero los campeones que tienen mecánicas así como Serafín, o sea, básicamente los soportes, como, o sea, un Thresh, un Nauti, una Nami, una Lulu, una Soraka, o sea, son utilidad. No sirve tanto que farmen. O sea, y Serafín, quiera o no, su campeón tiene más mecánica de soporte que de mid laner. Ella no puede burstear. Es alma. El Graves me baiteó ahí. El Graves entró antes y yo lo seguí, pues. Lamentablemente me quedé afuera, ¿no? Pero pues aún así es complicado. Serafín no tiró ulti y Zed no estaba. Y Graves me baiteó. O sea, realmente esa fue mala de... Diría yo que de Graves principalmente. Y después de Zed y luego de Serafín. Pero principalmente de Graves. Eso fue completamente mala de Graves. Nos quedan 3 Oh my god. Ah, no, lo que viene hecho era el dragón, no el varón. Uy, bueno, eso sí fue mal acalmiento.
¿Saben qué? Creo que nos está afectando, chat. Los picks de nuestra... Bueno, de nuestro set, ¿no? Porque no tenemos como tal alguien que aguante. Wow, le dio la H con el último más seguro. Ah, pues no tenemos alguien que aguante como tal. Yo creo que más que nada eso. Eso es dejarlo. Ashe no creo que me baje tanto, ¿verdad? Porque le estoy dejando pegar free. Ah, bueno. Sí, sí me pegó mucho. Yo creí que no me iba a pegar tanto, la verdad. Pero pues es que a final de cuentas sí es un DPS. Si hubiera tenido flash la poder matar. Ah, yo creo que ya, chat. Yo creo que ahí quedó la partida. O sea, lamentablemente. Pues. Yo creo que no teníamos una buena compo. Mínimo para todos nosotros. Uy, sí, Soraka ya más o menos lo detiene. ¿Quién hizo la señal? Zed. El Zed perdió contra Atrus al principio. O sea, el Zed pidió al Atrus y... Bueno, básicamente el Graves hizo una entrada que regaló el varón. Es que el problema, Brink, es que yo no tengo rango para pegarle a Ashe. O sea, mi E no llega tan lejos. Yo quería moverme hacia ella porque sí lo intenté, pero estaba muy ralentizado. Le debí dar honor a la Soraka, jugó súper bien. Pues que simple y sencillamente... tampoco pasa nada, chat. Mañana nos irá mejor, ¿eh? De todas formas. Pues bueno, miren, yo ya me retiro, ¿eh? Porque me dio hambre, la verdad, quiero cenar algo. Pero pues mañana nos llegan las victorias verdes, chat. Así que bueno, yo me retiro, ¿eh? Me encantó hablar con ustedes, mínimo la de TFT fue un poquito chill pero agradable. Y pues ya nos veríamos hasta mañana, chat. Chau, chau.